Ruiz, Gira del Miedo, Conferencia Magistral, Venciendo tus Miedos. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? De México para el mundo. Capacitación, valores, conciencia y desarrollo humano. Motivación, prevención de delito, conductas antisociales, violencia, sexualidad, fe, integración, mejora de calidad de vida laboral, profesional, educativa y familiar. Especialmente para empresarios, empleados, Funcionarios, asociaciones, fundaciones, organizaciones, magistrados, supervisores, docentes, padres de familia, jóvenes, medios de comunicación y público en general. Por un México libre de miedo y un mundo global con valores, ética y paz. Venciendo tus miedos, alcanzarás tus sueños. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? En ocasiones, el temor limita a las personas a poder salir adelante en su entorno. Debido a las problemáticas sociales y circunstancias de la vida por sus miedos, no logran alcanzar sus sueños, objetivos y anhelos por la falta de fe, seguridad, orientación, amor, pero sobre todo por el temor pueden llegar incluso hasta acabar con su propia vida, recurriendo al suicidio o caer en adicciones con problemas severos y trastornos emocionales, psicológicos, sentimentales, etcétera. Esta conferencia es una herramienta que le ayudará a poder vencer sus miedos, sin duda cambiará su vida y perspectiva de los sucesos, renovando su fe con un mensaje fresco en voz de Oliver Ruiz, especialista en capacitación y desarrollo humano, conferencista internacional, promotor de los valores y la paz, presidente de Recuperando a México AC, empresario, asesor emocional, familiar, laboral, Actor, escritor, productor, locutor de radio y televisión, del tamaño de tu fe, será tu éxito. Todo comienza con una pregunta. ¿Y tú a qué le tienes miedo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Y por qué estás viviendo con temor? Bueno, pues esa es la pregunta con la cual arrancamos esta conferencia llamada Venciendo tus miedos que llega por medio de la gira del miedo. Y quizás en la vida nunca has reflexionado que día a día tú enfrentas situaciones, obstáculos, retos, y que estás luchando por alcanzar tus sueños. Y yo quisiera preguntarte si ahí donde tú estás tienes sueños. Y no me refiero a que tengas sueño y te quisieras ir a dormir en este momento, sino a cuáles son tus sueños. La palabra sueños, el significado y el sinónimo de ello, es todo aquello que tú anhelas, quisieras realizar, una meta, un propósito, un deseo, una aspiración, un objetivo. Eso para mí significa la palabra sueños, algo por lo que estás luchando día a día que quieres poder realizar o llevar a cabo. Pero para poderlo llevar a cabo y, y tener éxito, necesitas vencer tus miedos. Solamente venciendo tus miedos alcanzarás tus sueños. Y la palabra miedo... El sinónimo que se esconde detrás de ello es oposición, es bloqueo, es angustia, incertidumbre, dudas y todo aquello que te perturba y te roba la paz en tu corazón, mente, espíritu y ser. Es tan importante que tú te concientices que día a día lo que está en juego es tu felicidad. Y para poder alcanzar esa felicidad tienes que vencer tus miedos y estar consciente de qué es a lo que te estás enfrentando, qué es lo que te está preocupando y qué es lo que te está atormentando. Día a día, antes de cerrar los ojos al dormir, hazte la pregunta, ¿cuáles fueron tus miedos del día? ¿Y cuáles son los sueños que estabas pretendiendo alcanzar ese día? Y quizás cierras tus ojos con preocupación con tristeza, con dolor, con decepción, porque tal vez las cosas que se te presentaron en ese día no fueron como tú querías o esperabas y quizás eso te causa temor porque no sabes si al siguiente día puedas tener la oportunidad de enfrentar nuevamente esos miedos y alcanzar esos retos, los cuales son tus sueños. Pero mientras tu corazón lata, y al día siguiente tengas la oportunidad de volver a abrir los ojos, ese es el regalo más maravilloso que el ser humano puede tener día a día. Y muchas veces no te has puesto a pensar que mientras tú duermes, no sabes si al día siguiente vas a tener la oportunidad de seguir viviendo y poder seguir intentando. Cada latido del corazón es un regalo y una oportunidad que la vida te da para alcanzar tus sueños y vencer tus miedos. Hay algo que te comparto que es muy importante. Y quizás cuando te hacía la pregunta de que si tenías sueños y que, ¿y tú a qué le tienes miedo? Esa pregunta es el eslogan de esta gira y de esta conferencia. Pero haciendo énfasis en esa pregunta, quizás nunca te has puesto a pensar cuáles son los miedos de las personas especiales y amadas para ti. Y quizás si tú le preguntaras a la persona que está cerca de ti, o al llegar a la casa o al trabajo, te pusieras a reflexionar en que si las personas tienen miedo, te aseguro que sí, pero tal vez no te atreverías a preguntarles incluso por miedo, ¿no? Si tú le dices, oye, ¿y tú a qué le tienes miedo? Pues a lo mejor la persona se puede ofender, o es una pregunta que intimida, que es retadora, pero que hace pensar y que tú tienes que ver más allá de esta simple pregunta, porque esto es lo que ocasiona que las personas no puedan ser felices. Y quizás nunca has pensado, pero es necesario que tú pienses cuáles son tus miedos. Ahora, ¿por qué esta gira? ¿Por qué esta conferencia? ¿Por qué la gira del miedo? Bueno, la gira del miedo parte de la necesidad y los tiempos que estamos viviendo como sociedad, como inseguridad, violencia, familias funcionales, adicciones y situaciones adversas que cuestan trabajo poder salir adelante y que afectan nuestro entorno debido a las problemáticas sociales. Y todas las problemáticas sociales son causadas por la falta de valores. Cuando no hay valores es cuando se empieza a generar un conflicto, una conducta antisocial y una problemática. Pero todo esto tiene solución. Y por ello es que esta gira tiene como propósito erradicar el miedo del oyente cuya visión es que esta conferencia te brinde alternativas para poder enfrentar tus miedos y surge a través de la creatividad y el compromiso y la preocupación de querer ayudar a la sociedad de estos tiempos. El objetivo principal es que esto sea una herramienta de ayuda que te lleve a una profunda reflexión para superar cualquier tipo de miedo y salir adelante y alcanzar el éxito. La Gira del Miedo es un programa de conciencia, bienestar e integración social para el impulso del desarrollo humano para todo tipo de público, que ayuda a reducir las cifras de problemáticas sociales que integra y fortalece a las familias y a las personas para un mejor entorno social. A través de la promoción de valores y la paz es como se logra concientizar a las personas, cuando las personas logran vencer sus miedos, logran alcanzar la paz. Y esto sucede. Con esta gira llamada La Gira del Miedo, con la conferencia Venciendo tus Miedos que estás escuchando en este momento. Esta gira comienza en Matamoros, Tamaulipas, en el 2010, impactando a más de 8 mil habitantes y viviendo la balacera más grande del cártel del Golfo cuando matan a uno de los principales narcotraficantes de México llamado Tony Tormenta. Con balaceras, persecuciones y situaciones adversas es como se llevó a cabo este gran recorrido que transformó, motivó e integró a la sociedad y pues con muchísimos reconocimientos, experiencias y cosas increíbles que viví, pero sobre todo gracias a Dios pude salir vivo de ese lugar. A la fecha se han alcanzado a más de 50 mil personas de la República Mexicana con presencia en foros internacionales logrando alcanzar certificados, reconocimientos, emblemas nacionales y muchas cosas de gran éxito que puedo compartir con ustedes a través de redes sociales e internet. Esto se comprueba con fotografías, videos, entrevistas en medios de comunicación. Tan solo con ingresar mi nombre en Google o la gira del miedo pueden comprobar todo este impacto que gracias a Dios ha sido posible llegar a miles de corazones. Y la intención es poder llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible y hoy tú me estás escuchando. Los testimonios que se han logrado de las vidas que han cambiado y mejorado su vida es una motivación impresionante, lo cual alegra mi corazón y espero que tú al final de escuchar esta conferencia me puedas compartir tu testimonio. Y bueno, pues ya para adentrarnos a la conferencia, iniciando con esta pregunta, ¿quién crees que sean más miedosos, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más miedosos, las mamás o los papás, los niños o las niñas, los maestros o las maestras, el jefe o la jefa? ¿Quiénes son más miedosos, los hombres o las mujeres? Bueno, pues según las estadísticas revelan que los hombres somos más miedosos que las mujeres. Y yo creo que con todo respeto a, la, a, la, a lo mejor pienso que la de las estadísticas era mujer y por eso nos tocó así. Pero otra estadística muy importante, la cual revela en nuestra sociedad mexicana, es que durante el periodo de gobierno de Vicente Fox, cuando era el presidente de la República Mexicana, el 60% de la población vivía con miedo. Hoy en día no hay una estadística que nos hable con precisión y nos diga de qué estatus socioeconómico, de qué localidad es que las personas tienen miedo y a qué le tienen miedo. ¿Por qué sucede esto? El miedo va a existir durante toda tu vida. Hasta el último latido de tu corazón, el miedo es parte de ti, pero no es malo. Y en las colonias, en las ciudades, en las localidades, hay diferentes tipos de miedo. Pero el reto es lograr identificar a qué le tenemos miedo. El tiempo que tú te tardes en identificar cuáles son tus miedos, es el tiempo que te vas a tardar en alcanzar el éxito en tu vida. Y el miedo va a durar en tu mente, en tu alma, en tu corazón el tiempo que te tardes en vencerlo. Pero te has preguntado qué es el miedo, cómo lo describirías? Bueno, pues a mí me gusta citar como ejemplo lo siguiente y quisiera preguntarte si a ti te gustan las películas de terror. Tal vez tu respuesta puede ser sí, tal vez no, pero si tú dijiste que sí me imagino a que es por algo muy especial. Y quiere decir que a poco no es el pretexto indicado para invitar a alguien que te gusta al cine. Y típico, ¿no? Elegimos una película que nos asuste porque igual y pues por lo menos mínimo un abrazo te toca, ¿no? De repente cuando estás viendo la película acompañado de esa persona, empieza así como a estirarte y le haces, ¡ah! ¿No? Y la abrazas para que se sienta segura y protegida, ¿no? Véngase para acá, para que aquí estoy yo, ¿no? Entonces, de repente, cuando sale el malvado, el matón, el desgraciado, el feo o fea de la película, pues te asustas, ¿no? Y la apachurras a la persona que está a tu lado. Y pues, mínimo, le das unos besitos para que se le quite el miedo, ¿no? Y me gusta mucho citar el ejemplo de esta película de terror. Eh, no sé si ya la habrás visto, se llama Freddy Krueger, no te la voy a platicar completa, pero Freddy Krueger es el que representa un personaje de la película de la pesadilla del infierno y es un personaje diabólico eh, de un aspecto horrible que a cualquiera le daría miedo. ¿no? Entonces este personaje en la película, su objetivo es matar eh, a las personas y destruyendo sus sueños, convirtiéndose en pesadillas. Es decir, los personas de la película al dormir empiezan a tener pesadillas y este ser diabólico se les empieza a aparecer poco a poco. Aparecen los guantes, el sombrero, hasta que se hace real por completo y los mata. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo lo llevo como ejemplo a la vida real porque así es como comienza el temor. Comienza con un pensamiento que genera un sentimiento, lo cual se empieza a manifestar en una emoción y tu cuerpo empieza a tener reacciones cuando tienes temor. Pero todo comienza al pensar en esto, es decir, las cosas todavía ni siquiera están pasando, pero tú ya estás asustado, preocupado, con incertidumbre, triste o deprimida. Y lo importante es que tú te des cuenta que muchas veces las cosas todavía no son reales, pero ya estás asustado temiendo por lo que pudiera suceder. El peor error del ser humano es la suposición, porque la suposición eh, mata, asfixia emocionalmente, psicológicamente y personalmente. Entonces lo peor que puedes hacer es suponer, y vivir con suposición es vivir con incertidumbre, y eso es horrible y genera temor. Entonces, Realmente qué es el miedo? Bueno, el miedo es un mecanismo de supervivencia, de defensa que te permite responder con rapidez y eficacia y se manifiesta a través de emociones, con sentimientos y reacciones en tu cuerpo, en tu corazón. Se le va la frecuencia cardíaca por la adrenalina, produciendo una alta o baja presión con palpitaciones rápidas en tu corazón. Sientes que se te quiere parar el corazón. Es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento o impresión desagradable provocado por la percepción de un peligro real, supuesto, presente, pasado o futuro. Es decir, tú puedes estar teniendo miedo en este momento por algo que fue ocasionado en tu pasado y puedes estar viviendo con incertidumbre en tu presente porque tienes miedo al futuro. Pero tú no puedes estar viviendo con miedo, tú no puedes estar lamentándote por lo que ya pasó, tú no puedes estar sufriendo por lo que todavía no acontece, porque depende de ti que a través de tu presente tú puedas construir un futuro lleno de éxito y sin miedo. Pero esto depende mucho de tu manera de pensar. Si eres una persona negativa, que siempre se enfada, se enoja, se preocupa y que cree que no va a lograr las cosas, pues ese es el resultado. Y tú eres quien da lugar a que el miedo se apodere de tus pensamientos, de tus sentimientos y tome el control de tus emociones. El miedo es una emoción. No lo puedes ver ni tocar, solamente está presente en ti, pero sí lo puedes percibir y notar en las personas con las que convives. ¿Cómo? Solamente observándolo los ojos, platicando y escuchando, es como te das cuenta que la gente vive con miedo. Y una herramienta que te va a ayudar a poder vencer tus miedos se llama la empatía. Si tú quieres conquistar a alguien, quieres ayudar a alguien o quieres ser parte de los sueños de alguien, tienes que saber cuáles son sus miedos. ¿Cuáles son los miedos de las personas amadas? De tus hijos, de tu esposa, de tu novia, tu novio, de, del equipo de trabajo de tu empresa, de tu negocio, con quien convives. Todos tenemos miedo. El reto es lograr superarlos, vencerlos. Y eso solamente se da identificándolo y enfrentándolo. Si tú te la pasas llorando, deprimido, triste, angustiado, eso no va a cambiar nada. En el momento que tú te levantes y tomes la decisión y enfrentes el miedo, es cuando entonces te vas a dar cuenta de que puedes con eso y más. El miedo no se puede tocar, no es tangible, es una emoción. Pero el cerebro emite una señal al cuerpo a través del sistema nervioso avisando. Y es como un intenso sentimiento o presentimiento de que algo va a suceder. Y mucha gente comienza a sentir así las cosas. ¿Por qué? Porque perciben que en el entorno en el que se encuentran tal vez pueda suceder algo. Entonces el miedo es un sistema de alerta que te da el tiempo para poder tomar la decisión correcta. Es decir, tú puedes reaccionar de manera positiva o negativa ante una situación, pero el miedo te va a alertar, es decir, te va a dar el tiempo de respuesta para que tú puedas tomar la decisión correcta. Tienes que estar consciente que el principal objetivo del temor es acabar con tus sueños con lo que anhelas, con lo que esperas, por lo que estás luchando, por todo aquello que tú quieres el día de hoy lograr y alcanzar. El miedo, lo que quieres es bloquearte, paralizarte, desestabilizarte, robarte la esperanza y eso no lo debes de permitir porque es el momento en el cual tú te tienes que levantar y enfrentar todo aquello que no has podido lograr. La única manera que le vas a tapar la boca a todos aquellos quienes no han creído en ti es cuando te atrevas a vencer tus miedos. Ahora, ¿cuándo el miedo se hace presente en tu vida? ¿Cómo identificarlo? Bueno, pues el miedo surge en tu vida cuando se presentan situaciones que no puedes controlar y se requiere de tiempo y de paciencia. Es decir, quizás tú tuviste miedo algún día a reprobar un examen, porque si reprobabas venían terribles consecuencias, tenías que estudiar más, volver a presentar el examen, perdías tiempo, pero sobre todo, el miedo a llegar a casa porque te espera la chancla voladora, el castigo de mamá o papá, el cinturonazo que te pueden dar, y bueno, hasta con el sartén te dan, ¿no? Y entonces pues se van a enojar tus padres, te van a regañar, te van a castigar, te van a quitar las redes sociales, el celular, los videojuegos, no vas a salir, no te van a dar dinero, y situaciones que se originan por no haber aprobado un examen. Pero ¿qué hubiera pasado si tú... Hubieras estudiado, asistido a clases, participado, aclarado tus dudas, repasado, estudiado más, no tendrías miedo a reprobar. Entonces el miedo se presenta en tu vida cuando eres irresponsable, cuando no hiciste bien las cosas de un principio, cuando desobedeces, eres terco, aferrado y no piensas en las consecuencias de tus actos, cuando no escuchas el consejo, la indicación o la instrucción por falta de atención, falta de entendimiento y dudas. Es como se presenta el miedo y como tú lo puedes identificar en tu vida cotidiana. También cuando no estás preparado, concentrado, por no aprovechar el tiempo de manera positiva, por falta de interés, por involucrarte en asuntos que no te convienen. Malas compañías, chismes, peleas, envidia, rumores y hacer la vida imposible a los más cercanos por escuchar los malos consejos de personas a las que no les importas, pero que tú les das una gran importancia al que dirán o a lo que los demás piensan de ti. Y vives con temor porque buscas la aceptación siempre de alguien y no te has dado cuenta que tú te tienes que amar primero, porque si tú no te amas, no te valoras, no te respetas, no te cuidas y no ves por ti, nadie lo va a hacer. El miedo se presenta en tu vida por creer y dejarte llevar por los comentarios que te han hecho en contra. Y esto daña tu autoestima, te ha hecho inseguro, porque tú le has dado mucha importancia a lo que dicen de ti. Y con todo respeto, tal vez en algún momento de tu vida alguien te dijo que eras un tonto, que eres un fracasado, que no debiste haber nacido, que no lo vas a lograr, que eso no es para ti, que tú no puedes, que no tienes la capacidad, que dejes de hacer eso, que no tiene ningún sentido. Y quizás cuando le añaden una grosería, te afectan más y te destrozan tu autoestima. Y tal vez por eso tienes miedo, porque constantemente, quizás en tu entorno, te están hablando negativamente de tu persona y tú lo has creído, lo has permitido y eso ha lastimado y ha herido tu corazón. Pero déjame decirte que tú no debes de permitir que los comentarios de los demás dominen tus emociones. Y destrocen tus sentimientos, porque tú eres una persona única, especial, diferente, llena de cualidades, de habilidades, de talentos, pero si tú no te aceptas y no lo crees, entonces esos comentarios negativos te van a destrozar a cada paso que des y eso no lo debes de permitir. Las personas que te han dicho estos comentarios tal vez representan una jerarquía o una gran importancia en tu vida. Y tal vez tú estás esperando a que alguien te reconozca, te valore, te aplauda algún éxito, te felicite para sentirte seguro y bien, para sentir que tu vida vale la pena. Pero quiero que me escuches muy bien y que esto lo grabes en tu mente, en tu alma y lo abraces con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y que cuando alguien te diga algo negativo, recuerdes esto que te estoy diciendo en este momento. Fíjate muy bien, las personas por envidia, por celos, por quererte hacer desistir de lo que amas y de lo que quieres, por hacerte desistir de tus sueños, te van a decir estos comentarios negativos. Pero ellos no son Dios en tu vida y la única manera en la que les puedes tapar la boca es con acciones y con hechos y venciendo tus miedos. Tienes que levantarte, tienes que sacudirte y tienes que olvidar aunque te hayan lastimado esos comentarios, porque tú le has dado demasiada importancia a eso. Y escúchame muy bien, la gente por envidia, por celos y porque quisieran tener la oportunidad que tú tienes, es que te dicen esas cosas. Es porque ellos no lo lograron, es porque ellos fracasaron, es porque ellos ven frustrados, es porque ellos quisieran tener la grandiosa oportunidad que tú tienes. Y se ven reflejados en ti, y tal vez les recuerda su error. Y tú tienes que estar consciente de que no te debe afectar ningún comentario negativo que te hagan, porque tú tienes la capacidad y tienes el talento, la cualidad y la virtud de poder lograr todo aquello que te propongas. Pero tienes que creer de lo más profundo de tu corazón que así va a suceder y no debes de dar lugar al temor, y de esa manera es como vas a alcanzar el éxito. Las personas que realmente te aman y te quieren van a respetar tu decisión, van a respetar tu creer, tu convicción, pero tú te vas a ganar su respeto cuando les demuestres que están equivocados. Quienes te aman te van a dar un consejo, te van a guiar y quizás te van a dar una recomendación para evitarte un sufrimiento, porque las personas que te aman no te quieren ver fracasar ni sufrir. Pero a pesar de ello, lo que está en juego es tu felicidad. Y sin importar lo que digan bueno y malo, tú tienes que luchar por lo que amas, por lo que quieres, por lo que esperas, porque tu felicidad es lo que importa antes de lo que los demás digan. Y escúchame muy bien, no porque otros hayan fracasado. Quiere decir que a ti te va a pasar exactamente lo mismo. No porque otros no lo hayan logrado. Quiere decir que tú tampoco lo vas a lograr. Tú puedes tener éxito en donde otros han fracasado. A ti te puede ir bien a donde otros les ha ido mal. Y no porque otros se han equivocado, quiere decir que tú también te vas a equivocar. De sus malas experiencias, tú puedes tener grandes resultados. De los fracasos de otros, tú puedes tener un gran éxito. Y tú puedes hacer la diferencia en donde otros. No lo han logrado, pero depende de ti y hoy tienes que vencer tus miedos. Tú no eres ningún fracasado, ni ningún error de la vida. Tú eres alguien que vale y que merece lo mejor y que está destinado al éxito. El miedo surge en tu vida por no creer que puedes lograrlo o que no tienes la capacidad de hacerlo, por no confiar en ti, por no tener fe, amor, por no valorarte lo suficiente, no esforzarte, no ser valiente, pasártela llorando, deprimido, decaído, pensando negativamente y viviendo con temor, no vas a lograr nada sobresaliente en tu vida. El miedo se da por darte por vencido antes de intentarlo. Tengo una frase que te comparto que es, el fracasado es aquel que se da por vencido antes de intentarlo. Y tú no eres ningún fracasado. Tienes que cambiar tu mente, tu forma de pensar y arriesgarte e intentarlo hasta lograrlo. El miedo se da por dejar a medias las cosas y no tener objetivos claros, por tomar decisiones erróneas y no pensar en las consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Por falta de amor, esfuerzo, pasión, entrega, constancia y determinación es que se presenta el temor en tu vida y es que no alcanzas el éxito. La clave del éxito es cuando tú amas con todas tus fuerzas, te entregas, luchas, eres constante, determinante y concluyes lo que te has propuesto. Cuando las cosas a veces no son como esperamos y queremos, entonces viene esto que te comparto, que es lo siguiente. Los pretextos surgen cuando se evaden las responsabilidades y entonces se presentan los miedos. Es decir, siempre le echo la culpa a alguien o por algo que yo no haya alcanzado el objetivo y lo que quería hacer. Y a esto yo le llamo síndrome de Adán. Es decir, recordando los tiempos de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, es cuando entonces ellos empiezan a tener miedo. Y cuando Dios les habla, entonces Adán le dice, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Entonces, ¿qué sucede? Adán le dijo a Dios, es que la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto que tú prohibiste que no debiera de comer. Y entonces cuando Dios le pregunta a Eva, Eva le responde, es que la serpiente me engañó. Y entonces nosotros siempre nos estamos justificando de las situaciones que no tenemos éxito o que no son como esperamos. Culpamos a los demás por nuestra tragedia, por nuestro problema, por nuestra condición y por no poder tener el éxito que deseamos. Siempre culpamos a alguien cuando las cosas no son como nosotros queremos o esperamos. Es decir, es que el gobierno, es que mis papás... Es que porque no tengo dinero, es que porque como está la situación en el país, es que cuando yo era niño, es que porque yo no soy bueno para esto, es que por lo que me dijeron, por lo que me hicieron, por lo que viví, porque no tengo papá, no tengo mamá o porque no tengo los recursos suficientes, siempre culpamos a alguien de nuestra necesidad y de lo que no hemos hecho. Y déjame decirte que el problema no está en el gobierno. No está en la religión, no está en tu familia, no está en el dinero, está en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Y el único que puede cambiar esa mentalidad eres tú mismo. Y del tamaño de tu fe será tu éxito. Y sin miedo, todo es posible. Síntomas del miedo. ¿Cómo poderlo ya ver en tu cuerpo e identificarlo? ¿Te ha pasado que de repente saludas a alguien y te deja la mano sudorosa y pegostiosa y a lo mejor es una sensación horrible y que te da asco? Y tal vez la persona ni siquiera se lavó las manos al salir del baño y así te saludó y te dejó así con esa sensación. Hay personas que por miedo le sudan las manos. Y eso se le llama hiperidosis, que es sudor excesivo. Cuando tú estás enfrente de la persona que te gusta, que amas o que es especial para ti, te empiezan a temblar las piernas, empiezas a sudar, te empiezas a poner nervioso y tal vez hasta tardamudeas, ¿no? Eso son algunas reacciones de miedo e inseguridad. Otro síntoma del temor es la desesperación. Sientes que no hay salida, te sientes preocupado. Con delirio de persecución, con irritación, con mal humor y con ansiedad. No tienes paz en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Siempre estás pensando en lo peor en vez de pensar en cosas positivas. Hormigueo en el cuerpo, también la presión se desestabiliza, a veces es alta, a veces es baja. Escalofríos y temperatura y defensas bajas. Tú tienes que entender que cuando tú tienes miedo, tus defensas son bajas. Y eres más propenso a enfermarte. Entonces, si tú no aprendes a manejar tus emociones, ¿qué quiere decir esto? Que tu calidad de vida se va a afectar, que tu cuerpo no va a tener salud y entonces te vas a enfermar. Porque cuando tienes miedo tus defensas son bajas. Entonces, si eres una persona que se enoja, que grita, que golpea, que regaña, que no entiende razones, que se cierra ante todo, que siempre quiere tener la razón, que no escucha, que no aprende a respirar y que se enoja por todo y golpea a todo pues entonces ¿qué va a suceder? Que te vas a enfermar. Entonces ¿qué tienes que hacer? Aprender a manejar tus emociones, aprender a respirar, aprender a reflexionar, a escuchar, a comprender, a entender, al ponerte al lugar de los demás. Una llave que te va a ayudar a vencer los miedos se llama la empatía. Sabiendo cuáles son los miedos de los demás vas a poder comprender la situación y sus necesidades y vas a poder aportar o cambiar o mejorar tu vida, es decir, tú vas a poder impulsar a otros. Si tú tienes seguridad, la gente se va a sentir bien en tus brazos, se va a sentir bien al escucharte, va a recurrir a ti porque tú eres alguien que le facilita seguridad, que le da protección y amor. Y entonces cuando alguien tenga miedo, va a buscar tu consejo, va a buscar tus brazos, va a buscar tu cobijo, va a buscar tu cercanía y el estar contigo y el aprender de ti. Pero si tú eres alguien que se enoja, que no escucha, que nunca tiene tiempo, entonces eres alguien que no causa seguridad ni confianza. Y para que tú puedas mejorar tu salud, tienes que aprender a dominar tus emociones, tienes que vencer tus miedos, porque hay algunas enfermedades que son causadas por el temor. Una de ellas es la parálisis cerebral o de alguna parte del cuerpo, una diabetes, un infarto, vista nublada, colitis nerviosa y hasta diarrea te puede dar. Ahora imagínate que te dé diarrea en el momento menos esperado y vas corriendo al baño y que no haya papel. ¿Qué haces si no hay papel en el baño? ¿A poco uno te daría miedo eso? Y a lo mejor dices, bueno, pues mando un WhatsApp, escribo un mensaje, llamo por teléfono, pero si no tienes saldo, ni datos, ni internet y ni pila, ¿qué vas a hacer? Pues a lo mejor unos dicen, pues el calcetín, ¿no? Yo por eso uso mocasines con calcetín, por lo menos ya voy protegido, ¿no? O quizás otros dicen, no, pues el calzón ni modo, aunque sea desechable, me limpio con él, ¿no? Y ya, pues algo con el pantalón así, pues nadie va a saber que no traigo ropa interior debajo, o ni modo con las manos, y después te las lavas, y si luego no hay agua, pues qué haces, ¿no? Ya sería demasiado, pero a poco no te daría miedo una situación así. Ahora te pregunto, ¿qué haces tú cuando tienes miedo? Tal vez tú en algún momento de tu vida, al ver que no hay una salida, al ver que la situación es demasiado difícil, al no tener el apoyo o las personas o los recursos para poder salir adelante, te has querido suicidar. Tal vez has deseado el no el estar vivo, tal vez has aborrecido tu vida por las circunstancias que te han tocado experimentar y vivir. Tal vez te paralizas, te sientes angustiado, angustiada, entras en depresión, no intentas cosas nuevas porque las cosas que has intentado no has tenido los resultados esperados. Te lastimas el cuerpo, te la pasas llorando, te metes debajo de la cama, comes sin control y luego vienen trastornos alimenticios, empiezas a engordar y luego tienes baja eh, autoestima y eh, vives con inseguridad por miedo al rechazo, al... ¿Qué dirán? ¿A la crítica? Porque ya estás gordito y nadie te quiere, porque a lo mejor la persona que amas pues ya no siente lo mismo por ti y empiezas a tener este tipo de problemas. Tienes miedo porque piensas que no puedes hacer nada bien, no quieres salir a ningún lado. ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué sientes? ¿Con quién platicas? ¿Qué escuchas? ¿A dónde vas? ¿En qué te refugias cuando tienes miedo? ¿Robas? Se lo cuentas a alguien de confianza, no te arriesgas a intentarlo de nuevo, te gastas el dinero sin pensar y luego ya te endeudas con la tarjeta. Vives con preocupación constante, usas pastillas para poder dormir y controlar tus nervios, te llenas de ira, de odio, de rencor, te desahogas haciéndole la vida infeliz a tus semejantes porque tiene una mala noticia y entonces estás preocupado y estás que el sol no te calienta y entonces cualquiera que se te acerca recibe lo peor de ti por causa de tus temores, de tus angustias y de tus preocupaciones. ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Fumas para desestresarte, para relajarte, para tranquilizarte? ¿Te refugias escuchando música, el rock, el punchis punchis, la ranchera, la quebradita? ¿Te refugias en drogas, en alcohol? ¿Qué haces cuando tienes miedo? Y tal vez tú... Te la pasas bien, te diviertes, ¿no? Te vas de fiesta, de antro, de bar, porque tus amigos te dicen, no, olvídate de todos los problemas, vamos a salir, y mira, tómate esto, y la que sigue, y otra, y otra, y otra más, y cuando te das cuenta ya estás bien ebrio. Y es que algunos dicen, es que yo manejo mejor borracho que sobrio. Otros dicen, pues, si de algo me voy a, a morir, pues hay que disfrutar la vida. Pero no son conscientes de sus actos y sus acciones. Si sobre o cometes errores, ahora imagínate ebrio, alcoholizado o drogado. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí yo te quiero compartir una anécdota familiar para hacerte reflexionar en la importancia y del valor de la vida. Y de que tú ahí donde me estás escuchando tienes un gran regalo y una gran oportunidad. Porque mientras tu corazón lata puedes alcanzar tus sueños y vencer tus miedos. Pero tal vez no te estás dando cuenta porque estás demasiado anclado en el problema, en la situación, lamentándote, llorando, sufriendo y estancado. Y de nada sirve que te la pases llorando. El problema no va a cambiar hasta que no lo enfrentes, hasta que no te armes de valor y venzas el temor y vayas en busca de todo aquello que quieres llevar a cabo y que te está perturbando el día de hoy. Tú no naciste para fracasar. Tú no naciste para vivir con temor. Tú no naciste para estar fracasando. Tú naciste para ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de alegría en alegría. La vida no es fácil, pero de eso se trata, de aprender y de intentarlo hasta lograrlo. Quiero que ahí donde estás, reflexiones en esto que te voy a compartir. Y espero me entiendas lo que te quiero transmitir con el corazón en este momento. Cuando yo era niño, tenía un primo con el que jugaba videojuegos. Y nuestros favoritos eran los de carreras. Y nuestro sueño era que cuando fuéramos grandes cada quien tuviera su auto y corriéramos, es decir, nos echáramos unos arrancones. Pasa el tiempo, lo dejo de ver. Y típico, ¿no? De repente se casa un pariente y te encuentras con que tienes más familiares, más primos y que pues ya son de tu familia y ni los conoces, ¿no? Entonces se casa una prima, nos invitan a su boda, eh, nos sientan en una mesa grande con muchísima gente alrededor. Y de repente, casualmente, mi primo, el de la niñez que tenía años que no veía, se sienta ahí, a mi lado, en nuestra mesa. Entonces ya sabes, ¿no? Las típicas conversaciones de cuando dejas de ver a alguien. ¿A qué te dedicas? ¿Ya te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Qué haces? Etcétera, ¿no? Pero de repente al platicar, mi primo me dice, oye, ¿Te acuerdas cuando éramos niños y jugábamos videojuegos? Pues, ¿qué crees? Ya tengo mi auto. Mi papá me compró mi coche. Y yo le dije, Pues, ¿qué crees? Yo también tengo el mío y está estacionado. A ver, vamos a verlos. Pues, total, que hicimos los arrancones, ¿no? Y quedamos de salir por unas amigas. Y que no pasara tanto tiempo para volvernos a ver. Y que nos íbamos a llamar para comer y para convivir. Eso fue en mayo. Meses después, llega diciembre, días antes de Navidad. Suena el teléfono en la casa de ustedes o en tu casa. Mi casa, tu casa. Y de repente contesto. Era mi prima la que se casó para darme una noticia. Y me dice, Oli, tu primo falleció. Yo no lo podía creer. Si acabábamos de convivir contigo en la boda, ¿cómo fue posible? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Y entonces... Asistimos al velorio, mi mamá y yo, y entras el silencio, las lágrimas, la gente meditando, analizando, reflexionando con dolor, con tristeza. Es un lugar donde no hay palabras. Y al hacer la guardia mi madre y yo, al pararnos en la caja, Empecé a reflexionar y a pensar en una pregunta que te hacía al inicio de esta conferencia, que si tú tenías sueños. ¿Y cuáles son tus sueños en este momento? ¿Qué es aquello por lo que estás luchando, que estás enfrentando, que te gustaría poder realizar, concluir, alcanzar o lograr? Pues eso es lo que yo pensaba al estar parado viendo a mi primo muerto en esa caja. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Y cómo fue que terminó ahí? Él era más joven que yo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues él, en compañía de sus amistades, fueron a una fiesta, su novia y sus amigos, consumieron alcohol y entonces, cuando ellos se dieron cuenta ya era demasiado tarde, fueron a pedir más permiso a sus padres y a convencerlos y entonces cuando mi primo llegó con sus papás la mamá le dijo al papá déjalo seguir divirtiéndose mira son jóvenes solamente se ve una vez no seas amargado que maneje su novia uno de sus amigos el papá le dijo mira cómo viene ya fue todo por hoy ya es suficiente ya es demasiado tarde se queda en casa no sale y que se regresen en taxi o que vengan sus padres por ellos pero ya fue todo por hoy la mamá le dijo ándale por favor no seas así los papás discutieron, mi primo tomó su vehículo, se fue con sus amigos, sin importar la discusión que había pasado con sus papás, y su coche fue encontrado impactado en un poste en la Ciudad de México. Él iba manejando y del impacto y del choque, él salió por el parabrisas y perdió la vida al instante. Otro de sus amigos quedó con el cuerpo completamente desintegrado. A su novia le cortaron las piernas y falleció, y otro de sus amigos llegó a terapia intensiva y lo tuvieron que desconectar. Cuatro jóvenes promedio de 19 a 23 años perdieron la vida ocasionado por un accidente automotriz por desobedecer señalamientos e ingerir bebidas alcohólicas. Con esto, yo te pregunto en este momento: si tú has perdido a un ser querido, si tú has perdido a alguien a quien amas, si alguien que tú quieres ha fallecido. Y ha perdido la vida. Pues yo te digo en este momento que tienes una gran oportunidad que es el poder alcanzar tus sueños, es el poder disfrutar de la vida, es el poder sentir, el estar vivo, el poder ver, el poder caminar. Y a pesar de las circunstancias, los problemas, el sufrimiento y las situaciones injustas tal vez de la vida, estás vivo. Y mientras vivas puedes vencer tus miedos y alcanzar tus sueños. Mientras se narraba esa historia de mi primo, con la cual espero tú te hayas concientizado y hayas entendido lo que es el valor de la vida y la oportunidad que tienes hoy de estar vivo y de alcanzar los sueños que tal vez mi primo ya no pudo lograr, tenía 19 años. Yo no sé la edad que tú tengas, pero lo único que sé es que mientras vivas todo es posible, sin importar las circunstancias, la falta económica, los problemas de la niñez, la familia, el entorno social. Cuando se quiere, se puede. Y sin miedo, todo es posible. Algo que quiero que entiendas. Mientras te narraba esta historia, justamente en este momento, mientras vas a escuchar lo siguiente, fíjate lo que acontece. Mientras tú me estás escuchando, ahorita hay alguien que está debajo de un puente buscando qué comer. Mientras tú estás escuchando esto, hay alguien que ahorita está alcoholizado, está drogado, está preocupado, está deprimido y tal vez está pensando en acabar con su vida y quizás hasta tirarse de un puente o ahorcarse. Como también en este momento hay alguien en un hospital que está esperando recibir la transfusión de sangre o de algún órgano para poder continuar viviendo y que tal vez tú posees ese órgano y ese tipo de sangre. Mientras esa persona está recibiendo o esperando que a alguien le pueda donar, hay alguien que está en terapia intensiva conectado a un cable. Y mientras ellos están en el hospital, hay gente afuera esperando una buena o una mala noticia. Mientras ellos están ahí, hay otra persona que en este momento está perdiendo la vida. Y mientras ese está perdiendo la vida, hay otro que ahorita lo están enterrando. Pero tú, a pesar de tu carácter, a pesar de tu forma de ser, a pesar de las situaciones, las cosas que no has logrado, las circunstancias por las que estás pasando, estás vivo. Y muchos quisieran tener la oportunidad que tú tienes, la familia que tú tienes, el trabajo que tú tienes, el dinero que tienes, el coche que posees, ser amado por la persona que te está amando y tú no estás valorando nada de lo que tienes porque estás enfocado en el tener, en el poseer para ser porque tú ya eres y quizás estás viviendo con miedo pero hoy eso va a cambiar porque el que tú tengas esta grabación significa que tú estás preparado para el éxito y que vas a vencer tus miedos. Hay quienes le tienen miedo a ser atropellado, hay quienes le tienen miedo incluso al fracaso. Y fíjate muy bien, quiero que pienses en este momento en todo aquello que te ha costado trabajo, en todo aquello que quizás pensabas que era imposible y quizás lo has logrado. Y sabes qué tuviste que hacer para poder alcanzar ese éxito, vencer tus miedos, tomar decisión, creer, tener fe, luchar, esforzarte, padecer, sacrificar. Pero todo eso vale la pena. Porque entonces logras todo aquello que quieres y anhelas. Fíjate muy bien, en las áreas de tu vida que no has tenido éxito, es donde hay miedo. Es donde estás tal vez frustrado, preocupado, amargada. Es donde tal vez tú sientes que algo no está pasando bien. Y el miedo se clasifica. Si tú te haces esta pregunta de a qué le tienes miedo y cuáles son tus miedos, que era lo que te decía en un inicio, vas a poder enfocarte, tomar decisiones y poder salir adelante. Tienes que hacer una lista de cuáles son los miedos en tu persona. Es decir, cuáles son tus miedos personales. O sea, los vas a clasificar para que entonces, identificándolos, ahora vas a contrarrestarlos y los vas a vencer. Entonces, ¿cuáles son los miedos personales? Los miedos afectivos, sentimentales, los miedos en tu trabajo, con las personas que te desenvuelves, qué es lo que te produce temor, eh, en donde tú vas, con quienes convives, económicos, aspiracionales, eh, en un futuro a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los miedos con los que estás viviendo? En el entorno hay temores y hay situaciones. Y hay cosas que se podrían convertir en un temor. Pero entre tú más pienses y más preparado estés, mayores oportunidades vas a tener. Y entre más aprendas a manejar tus emociones y a poder analizar y hacer un análisis de riesgos para la toma de decisiones efectiva y vivir sin miedo, es esto que te estoy compartiendo. Esto es muy importante. Y más adelante te voy a dar más cosas para cómo vencer tus miedos. Fíjate muy bien, las señales que tú tienes que tomar en cuenta para tomar una decisión asertiva y eficaz es que tengas paz, es que tengas tranquilidad, es que no sufras, es que no padezcas, es que no te cause una preocupación o una incertidumbre. Cuando las cosas van acompañadas de paz, todo fluye y es para bien y para tu desarrollo, ahí tienes que enfocar tu decisión. Pero. Si te da miedo, te da incertidumbre, te da temor, no te sientes preparado, tienes inseguridad, este, parece que es bueno pero no estás seguro, hay incertidumbre, te está robando la paz, no lo hagas. No lo hagas, porque también el tener miedo muchas veces te salva la vida de haber tomado una mala decisión. Analiza cuáles son las consecuencias de cada decisión, cuáles son los riesgos que vas a enfrentar, qué es lo que no tienes, con qué cuentas, qué recursos tienes, cómo puedes conseguir lo que no tienes, qué tienes que hacer. Y analizando lo peor y lo positivo, entonces es lo que te va a llevar a tomar una buena decisión. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las satisfacciones que vas a alcanzar? ¿Vale la pena al intentarlo o no vale la pena continuar? Pero lo que te dé paz, eso es lo que tienes que hacer. Porque cuando se logra erradicar el miedo, se alcanza la paz. Y la intención es que todo lo que tú hagas sea con tranquilidad, sea con amor, sea con valores, sin miedo. Otro tipo de miedo puede ser a la economía, que no te alcance, que no pagues tus deudas, no mejorar tu calidad de vida. Ser despedido, expulsado, miedo a la guerra. Y aquí hay algo bien importante que quiero hacer énfasis en lo siguiente: haciendo una estadística y un análisis social de qué es lo que hace la gente cuando tiene miedo o a qué recurre, hay aspectos de fe fundamentales para poder vencer los miedos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siempre están buscando tener un respaldo espiritual o mover alguna fuerza sobrenatural o recibir como algún respaldo o poder para poder enfrentarse a lo terrenal, a lo natural de la vida y la existencia. Una creencia, una convicción, una costumbre, algo. Entonces, religiosamente hablando, te dicen miedo a Satanás. Que viene el chamuco, el chanclas y que te va a jalar las patas y que si no te portas bien. Vas a ir a dar al infierno por todo lo malo que hagas. De esa manera te asustan para que tú hagas lo correcto. Tengas una conciencia. de que si tú haces algo malo o pecas, te vas a ir al infierno. Y de esa manera se supone que vas a hacer lo correcto. Por ese temor. Miedo a la muerte. Algunas personas tienen la creencia de decir. Bueno, pues le pongo un altar. Este, le ofrezco esto. porque pues como es la muerte. Y si yo pacto con ella, pues no me voy a morir, ¿no? ¿Pero qué crees? ¿Cuál es el proceso natural de la vida del hombre o del ser humano? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No lo puedes evitar, pero no sabes cuándo vas a morir. Y aunque le ofrezcas, le pactes y le des, vas a morir un día. No lo puedes evitar. Ahora yo te pregunto, si hoy supieras que es el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué harías si supieras que vas a morir? Mira, la vida cambia de un momento a otro, las desgracias suceden en segundos y cuando menos lo esperas, todo es diferente a como tú lo esperabas. Yo te pregunto en este momento, si supieras que hoy es el último día que vas a vivir, ¿qué harías? ¿Cómo lo disfrutarías? Y te aseguro, que lo vivirías sin miedo. Te aseguro que harías lo que más amas, lo que más te gusta. Te aseguro que buscarías a las personas que son importantes para ti, les dirías que los amas, les darías un beso, irías con tu esposa y mínimo le darías un fuerte abrazo. Tal vez comprarías lo que te gusta, disfrutarías al máximo cada alimento porque es el último que hoy vas a poder comer. Tal vez harías una carta y le escribirías... Y les dirías a todos lo que sientes, te atreverías a expresarte sin miedo, tal vez le dirías a la persona, yo te amo, yo te quiero, yo te necesito, tal vez te atreverías a pedir perdón, tal vez te atreverías a hacer lo que nunca has hecho. La pregunta que hoy te hago, ¿qué desgracia o qué situación desagradable tiene que pasarte para que vivas sin miedo, para que te atrevas a hacer las cosas? Porque cuando entonces la vida cambia y las personas se van, viene el hubiera y el por qué no se lo dije, por qué no se lo expresé. Y entonces viene la culpa y entonces de ahí se originan los miedos. Porque como no lo hiciste, ahora tienes miedo de no volverlo a hacer. Tienes que vencer tus miedos, tienes que atreverte a expresarte sin miedo, tienes que atreverte a hacer lo que quieres hacer, porque la vida hoy la tienes, mañana quién sabe. Y si no crees en una vida eterna y crees que vas a lo mejor a, 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 a resucitar o, o a, a vivir en un puerquito, pues a ver si no te hacen carnitas. Y es muy válido lo que tú creas y lo que tú pienses, y es muy respetable. Pero tienes que darte cuenta que mientras es verdad o mentira, si no crees, nada va a suceder. Pero lo que tienes que estar consciente es que mientras vivas, puedes hacer todo lo que quieras, a pesar de las malas experiencias. Tal es a lo mejor piensas que la edad ya se te fue pero te puedes realizar a través de las personas que amas, puedes influenciar a otros, tú eres una persona que está llena de virtudes, de talentos, de cualidades, de habilidades, de cosas muy especiales, pero que tal vez por miedo se ha limitado a ser quien verdaderamente debe de ser. Y hoy tienes que empezar una nueva vida y a vivir sin miedo. Otro tipo de miedo en los aspectos de fe, pues todo el mundo no recurre a un ser superior, le llaman como le llamen, pero hay algo muy importante. De manera personal yo buscaba y decía, bueno, ¿qué dice Dios acerca del temor? Y encontré un pasaje en la Biblia que es mi favorito y que de hecho es el respaldo para que esta gira sea posible y es la promesa que yo he abrazado con toda mi fe y con todo mi corazón y con todo mi amor por lo cual hoy tú me estás escuchando y es este versículo que para mí tiene algo muy importante y que te cambia la vida. Fíjate muy bien, Isaías 41.10 dice así, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es increíble, porque fíjate muy bien, tú puedes decir que Dios no existe, pero ¿qué crees? Nuestro himno nacional como mexicano dice que por el dedo de Dios escribió, en los libros de texto en la escuela te enseñan que el tiempo que rige a la humanidad es antes y después de Cristo. Y no se puede hablar de lo que no existe porque si no entonces no se hablaría de lo que es real. Y el único que venció a la muerte y que se entregó por amor y que nos dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo fue Jesucristo, Dios. Y si Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo, entonces, ¿de qué te preocupas? Si Él te dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Él te va a dar fuerzas cuando crees que ya no vale la pena seguir hacia adelante. Y dice ahí, siempre te ayudaré. No dice si eres bueno, si eres malo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿sabes por qué no es real esto en tu vida? Porque no lo crees. Porque la llave que hace que lo sobrenatural y suceda el milagro se llama fe. Lo que hace que las cosas sucedan es la fe. Y la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera ver. Y yo estoy seguro que los éxitos que has tenido, la casa que compraste, el coche que hoy tienes, la carrera que alcanzaste ese título, la persona que ahora tienes a tu lado, tu hijo, todas esas cosas son aspectos de fe porque algún día creíste que lo ibas a hacer, hiciste lo que te corresponde, hiciste lo humanamente posible y lo imposible sucedió, pero por tu fe te será hecho. Por tu fe lo has logrado. Porque sin importar la dificultad, el problema, el miedo y lo difícil que hayas vivido, tú creíste con todo tu corazón y el resultado es esto que hoy estás viviendo. En las áreas de tu vida que no has creído es donde existe el temor. Entonces ahí es donde tienes que creer, es donde tienes que luchar, es donde tienes que esforzarte, es lo que tienes que enfrentar y es lo que tienes que hacer el día de hoy, es creer una vez más. Con Dios no es ver para creer, es creer para ver. Y muchas cosas que hoy te están atormentando, no las estás viendo, pero las estás creyendo y te están asustando el día de hoy. Y la forma de vencer ese temor es creyendo que no te va a asustar más y que vas a salir con éxito de esa situación. Te vas a levantar, te vas a recuperar, vas a sanar, vas a alcanzar ese título, vas a terminar tu carrera, vas a tener ese coche, vas a tener esa casa, vas a tener esa buena mujer, vas a tener ese hombre que te va a amar, que te va a proteger, que te va a cuidar, vas a lograr todo aquello que te propongas porque para el que cree todo le es posible. Y sin miedo, no hay nada que temer. Tal vez tú tienes miedo de no encontrar el amor de tu vida, que haya alguien que te pueda amar tal y como eres. Tal vez ya no crees en el amor, porque ¿qué dicen las mujeres cuando le rompen el corazón? Todos los hombres son iguales. ¿Y nosotros los hombres qué decimos? Todas las mujeres son peores, ¿no? Y entonces ya no quieres que te lastimen, entonces cambias, te amargas, te apartas, ya no amas, se vuelve más frívolo, más frío por miedo. Y la rosa trae espinas, y esas espinas es el suegro o la suegra. Y tal vez tú eres el suegro o la suegra y eres el coco de alguien porque tienen miedo a ti, o tú te vas a convertir en suegro o en suegra, un día de estos. Y luego el problema es que la mujer es hermosa y maravillosa, y lo mejor que te puede pasar en la vida, pero tiene un suegro o una suegra que no te quiere ver ni en pintura. Y aquí te quiero compartir una anécdota de cuando yo iba en la secundaria, ¿no? Y seguramente tú tal vez te enamoraste en la secundaria y creo que todos nos ha pasado y no sé si se acuerden de eso, ¿no? Pero yo quisiera hacerte imaginar los tiempos de secundaria. Y de repente yo estaba enamorado de una chica chaparrita que me encantaba, estaba bien bonita y tenía miedo a que me rompiera el corazón y me rechazara. Un día de repente estaba medio resfriado, sin embargo yo decidí enfrentar mi miedo y atreverme a decirle lo que yo sentía por ella. Entonces estaba en el salón de clases y de repente ella entra, se acerca hasta mí, la saludo, la veo y de repente me empieza a dar miedo y siento que se me quiere parar el corazón. Imagínate el amor de tu vida enfrente de ti, sensaciones y emociones indescriptibles que sientes algo en el estómago y que el corazón late muy rápido y empiezas a sudar y no quieres equivocarte ni tatamudear, pero tienes que saludarle, ¿no? Y de repente la saludo. Y entonces me le quedo viendo, se me queda viendo, y le digo, pero antes de que le pregunte que si quiere ser mi novia, ¿qué crees que ella me dijo? ¿Cuál crees que ha sido la respuesta al preguntarle que si quería ser mi novia? Tal vez tú dijiste que no y me querías romper el corazón y ver sufrir, ¿verdad? O tal vez dijiste que sí y entonces celebrar mi éxito, ¿no? Pues la respuesta que ella me dio, no te imaginas, cuando yo le iba a decir que si quería ser mi novia, su respuesta fue... Tienes algo verde en la nariz y es que yo estaba agripado y entonces de repente me toco la nariz y me se, se me sale, se me pega el moco verde y aguado y entonces pues en la secundaria qué sucede pues aparecen los barros, te cambia la voz, te salen pelos, hueles feo. Experimentas esos cambios que muchos les causan temor, tu cuerpo se desarrolla, pero a mí me había salido un barrote en la punta de la nariz y yo no me lo quise apretar ni apachurrar antes de ir a la escuela, al verme al espejo, porque si me lo apachurras iba a ser más grande y iba a ser muy evidente que tenía un barrote, ¿no? Entonces, cuando yo le digo que si quieres ser mi novia, ella me dice: Tienes algo verde en la nariz. Entonces, yo, al tocarme la, la nariz, se me pega el moco verde y aguado y se me revienta el barro en su cara. La chica le dio asco, se dio la media vuelta y se fue. Y nunca supe si sí hubiera sido mi novia. Por un moco y un barro perdí al amor de mi vida, quizá. Y eso no queda ahí. Esta chica fue y le dijo. A sus amigas. Y al salir yo del salón, al caminar por fuera, entonces me dijeron de lejos: ahí viene el moco, se te va a pegar, y el barro y guácala, y el pegostioso, y los apodos que tú no te imaginas soportarlos durante tres años de mi vida. Yo tenía miedo de ir a la escuela por un moco y por un barro. ¿Te imaginas tú el no querer poner un pie ahí por causa de un moco y un barro? Pues yo tenía miedo y los apodos y el bullying que tuve que soportar durante tres años de mi vida. Y quizás tú estás muerto de la risa o dices y eso que tiene que ver con la conferencia, pero lo que te quiero comentar es lo siguiente, vas a tener que levantar el rostro y enfrentar las situaciones por desagradables que sean o embarazosas que tú estés teniendo que enfrentar, no puedes huir, no puedes seguir escondiéndote, no puedes seguir llorando por una situación, tienes que enfrentar esa circunstancia y ser valiente y tener carácter y levantar una vez más el rostro y continuar hacia adelante. Otro miedo y otra anécdota que te comparto, cuando yo era niño, eh, aquí en mi casa, tu casa, eh, al venir el camión de la basura, antes de pasar a recogerla, eh, una persona pasaba corriendo con una campana, para avisar que ya venía el camión. Entonces, cuando sonaba la campana, mi mamá me decía: Es como te puede el camión de la basura. Y yo me metía hasta debajo de la cama porque me daba miedo que el, que el camión me llevara. Yo no quería terminar en la basura y, y que me apartaran de mi mamá y, y de mi casa. Entonces, pues yo corría y me metía hasta lo más profundo de la cama y no quería salir. Y mi mamá se atacaba de risa. Pero a mí me daba miedo el camión de la basura. Y una vecina, en lugar de timbre, tenía campana. Cada que le tocaban la campana a la vecina, pues yo me asustaba. Íbamos en la calle en el coche o caminando y sonaba la campana y pensaba que venía detrás de nosotros el camión, que ya venía por mí la basura. Un día de repente, pues tuve que vencer mi miedo al camión de la basura. Tomé la bolsa, me paré en la reja, viene el de la basura y me dice, joven, ¿me llevo la basura? Le doy la bolsa, me da la mano. Las choco con él, lo saludo, le digo gracias, qué buena onda. Y me dice él, caile para la coca. De haberlo yo sabido, le hubiera comprado una coca de dos litros y no hubiera tenido miedo. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente te va a querer ver fracasar, te va a querer eh, que no logres lo que quieres, va a querer procurar hacerte desistir de tus sueños, te va a meter ideas, te va a decir que le pasó mal, que, que, que alguien sufrió, va a tratar de hacer por mala onda que tú no logres lo que tú quieres hacer y no te atrevas a vencer ese miedo. Tú no puedes estar temiendo por lo que no has intentado. No puedes estar viviendo con miedo por las experiencias de otros y no puedes estarte privando de la felicidad y sacrificando tus sueños por lo que otros digan. Y mucho menos estar esperando a que te reconozcan y vivir con miedo por querer satisfacer a todo mundo. Tú eres único, tú eres especial, tú eres diferente y tienes que salir adelante y tienes que lograr lo que tú quieres. No le permitas a esas personas que te quiten la felicidad. Otro tipo de miedo que tú puedes tener es a ser pobre, a que no te alcance el dinero, termines en la quiebra total. Miedo a estar enfermo, a que te operen a la sangre, tal vez a la infidelidad, al engaño, al abandono, a no encontrar trabajo y perderlo. Miedo a casarte y a poder hacer una familia. Pero tienes que comprender que no porque te haya ido mal, tal vez varias veces en el amor, no va a llegar a la persona adecuada. Al contrario, tienes que seguir creyendo, esperando y de las malas experiencias no tener miedo y aprender a identificar lo que verdaderamente sí es para ti. Algo que te cause paz, que te valoren, que te respeten, que te cuiden, que te protejan, pero que sobre todo quieran estar a tu lado a pesar de las circunstancias que puedan venir en la vida. No debes de tener miedo a darte la oportunidad de creer en el amor una vez más. Hablando del amor, hay una persona que yo uso como ejemplo para lo siguiente. Tomás Alfa Edison, el creador de la bombilla o el foco, fue una persona que no se dio por vencido a la primera, sino que fue persistente hasta lograr su sueño. Su sueño era crear un invento que parecía una locura para muchísimos. Se dice que fueron más de 2.000 intentos para poderlo lograr y todavía cuando lo logró... Eh, se burlaron de él preguntándole por qué había tardado tanto en poderlo llevar a cabo y él contestó que había encontrado más de 2.000 formas que no eran la correcta para lograr lo que él quería hacer y él pues tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, falta de economía, trabajo, no tenía apoyos y tenía que trabajar bastante para poder invertir lo que, lo que él quería hacer en su invento. Entonces muchas veces nosotros nos desanimamos a la primera a la segunda o al tercer intento. En la primera desistimos quizás porque vemos que está muy complicado, pero si seguimos intentando, entonces comenzamos a ver todo lo que no tenemos y a poner peros y justificaciones para no seguir intentando y por desidia, apatía y flojera, desistimos de nuestro sueño. Pero tal vez seguimos intentando una vez más y a la tercera ya nos dimos por vencido. Es como la piñata, ¿no? Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, tu tiempo se acabó y si no le diste te quedaste sin dulces, ¿no? O sea, es decir, te quedaste sin tu sueño. Y el miedo, muchas veces eso es lo que hace, porque cuando tú estás intentando, empiezas a ver todo lo que no tienes y entonces empieza a crecer el temor de no lograrlo y de fracasar. Y hay algo que a mí me parece muy importante en la cuestión sentimental. Yo de broma comento que como no me ha ido muy bien en el amor, entonces, pues me faltan dos mil mujeres por conocer, ¿no? Y entonces mi mamá se ríe con eso y la gente también. Sin embargo, lo que yo te quiero decir es que no te des por vencido. No importa cuántos intentos, cuántas veces lo estés eh, tratando de conseguir o de lograr, tarde que temprano, lo vas a lograr. Y no debes de tener miedo, aunque las situaciones parezcan imposibles. Para el que cree, todo le es posible y tienes que seguir hasta que lo logres. Y no debes de darte miedo eh, la situación, ni los problemas, ni lo que la gente diga, como lo comentaba, ni lo que estés enfrentando. Tienes que creer hasta el final. Otro tema relacionado a, a esta conferencia, y enfocando esto hacia el factor sexual, con mucho respeto, quiero abordar este tema ligado a, a lo que estamos hablando, y el miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual. En este tema... No hay segundas oportunidades, con solamente una vez es más que suficiente para poder contraer alguna enfermedad. Y hay enfermedades que son silenciosas y tú puedes a lo mejor eh, creer o confiar en una persona, pero realmente su vida personal la desconoces. En una conferencia hablando de responsabilidad sexual, con esta gira, eh, después de haber dado una plática, se me acercó una jovencita para hablar y pues me pidió que por favor no diera su nombre porque ella veía que yo podía llegar a muchísima gente y ella creía que a través de mi conferencia se salvan personas y pues me compartió un testimonio que la verdad impactó mi vida y que por ello te lo quiero compartir. Lo que me dijo fue lo siguiente, ella amaba a su novio con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y ella tenía miedo a perderlo. Y entonces ella no había tenido relaciones sexuales jamás con él. Y estaba muy asustada porque no sabía qué hacer, cómo reaccionar o, o cómo se hacía eso, ¿no? Y este tema es bien delicado porque muchas veces los padres, por miedo, no tienen comunicación con sus hijos y esto puede salvar la vida de muchísimos y evitar que las personas sufran o tomen una mala decisión y después tengan más miedo. Entonces esta niña pues investigó en internet, eh, preguntó a sus amigas, pero muchas de ellas ya habían tenido una mala experiencia. En internet había encontrado mucha información que le creó más dudas y que no sabía qué decisión tomar. Entonces el novio la estaba presionando para que tuvieran relaciones sexuales. Como ella jamás había estado con un hombre y nunca había tenido relaciones sexuales, pues no sabía qué hacer y eso le asustaba. Entonces imagínate que quería hablar de sexualidad con su mamá, con su papá, pues yo no creo que su mamá o su papá le haya dicho, ah, sí, hija, disfrútalo con todo y sin miedo, ¿verdad? O sea, eso es, eso es complicado y es una cuestión muy personal donde se trata de, de una entrega total que eres tú. Entonces la chica pues se sentía muy presionada y el novio le estaba insistiendo, le prometió que se podían casar más adelante, pero antes quería conocerla para ver qué tan compatibles eran. Y entonces de repente apareció la exnovia de él y ella le dijo que no le importaba que estuviera con la otra chica y entonces él pues fue a hablar con su novia y le comentó que su ex la había eh, buscado y que le propuso estar con él y que no le importaba eh, que él tuviera la relación con ella. Entonces la chica pues imagínate, ¿no? Al decirle eso a su novio, ahora sí que ahí felices los cuatro, ¿no? Entonces, eh, eso pues no va, ¿no? Entonces, la, la chica pues lo amaba y, y no lo quería perder y entonces al saber que su ex quería eh, tener intimidad con, con, con su novio y que ella no lo hacía, pues se sintió completamente devastada, ¿no? Entonces, ella a final de cuentas pues accedió por miedo a no perderlo, tuvo relaciones sexuales con él, no se protegió. Y al poco tiempo después apareció un brote en su aparato reproductor. Se asustó, habló con su mamá, le tuvo que decir lo que ocurrió. Su mamá la acompañó al médico a hacerse unos análisis, y los resultados de aquellos análisis fueron que le detectaron papiloma humano, una enfermedad de riesgo eh, altamente contagiosa, la cual describe la ciencia que es tratable, más no curable y que esta enfermedad se da por tener relaciones sexuales sin protección. Entonces, la chica pues jamás había experimentado una situación así. Ahora imagínate, su primera relación sexual con una persona que amaba, con una enfermedad de, de riesgo y que jamás pensó en su vida que eso le podía ocurrir, y, y el ver su cuerpo y su aparato reproductor con, con esa manifestación de esa enfermedad, pues se asustó aún más. Entonces habló con él, le comentó lo que había pasado, y ella esperando a lo mejor que la apoyara, que la entendiera o que le diera una explicación del por qué ella le había sucedido eso sin si ella no había tenido relaciones sexuales con nadie. Entonces, el chico la ofendió, la humilló, la maltrató, se burló de ella, le dijo que no servía, que seguramente ella fue quien lo había engañado. Ella le contestó que cómo se atrevía a decir eso si ella se entregó a él por amor. Y que a pesar de que tenía miedo lo hizo porque no lo quería perder. Entonces él la empezó a ofender e insultar, la hizo pedazos. Y entonces ella no sabía que era producto de una venganza. Es decir, él era el pensamiento de pues si de algo me voy a morir hay que disfrutar la vida. Y lo que él hacía era no le importaba prometer, mentir, engañar. Con tal de satisfacer su deseo sexual y vengarse. Porque como a él lo infectaron y tenía... Esa enfermedad pues no le importaba y entonces lo que él hacía era tener relaciones sexuales sin responsabilidad, utilizando a las personas y engañándolas y expandiendo el virus porque a él no era responsable ni le importaba su vida porque él estaba convencido que un día se iba a morir. A lo que voy con esto, imagínate, su primera relación sexual con el supuesto amor de su vida, aquella niña hizo su vida hecha a pedazos por no pensar en las consecuencias, dejarse llevar. Ahora imagínate que en vez de papiloma hubiera sido VIH, y quizás que estuviera embarazada, y ahora imagínate que eso te pudiera estar pasando a ti, o a tus hijos, o a alguien de tu familia, o a alguien que amas. ¿Qué necesidad de sufrir y de pasar por estas situaciones cuando... Tú pudiste haber evitado esto por no ser consciente, por no pensar. La persona que realmente te ama y te quiera te va a respetar, te va a valorar, te va a cuidar, te va a proteger. Y no nada más va a querer estar una sola vez contigo, va a querer estar toda la vida contigo. Pero si tú no te das a respetar, no te cuidas, no te proteges y no piensas en las consecuencias de tus actos, tu vida puede dar un cambio completamente radical a lo que tú esperabas. Ahora imagínate que estuviera... Embarazada. Ahora imagínate que vas a ser padre. Ahora imagínate que vas a ser mamá y que tienes una enfermedad de transmisión sexual y el niño o la niña, el bebito o la bebita no tienen la culpa porque no pidió venir al mundo. Es una consecuencia de tu decisión. Y muchas veces, tal vez, sucede en las familias que los niños no son deseados y les llaman bendición. Pero sabes cuál es el problema, que cuando ese niño crezca, va a tener resentimiento, odio, coraje por cómo fue tratado, por haber sido rechazado, por haber sido humillado. Y el niño no tiene la culpa de que la relación entre los padres no sea buena. Pero si realmente quieres que alguien te ame, tienes que darte a respetar y respetar. Y en este tema que es tan importante, no hay segundas oportunidades. Con una decisión basta y total Muchas personas de repente toman una decisión sin pensar más allá y lo único que es dañan su vida de una manera impresionante y a partir de ahí comienzan a tener odio, resentimiento y coraje. Pero el niño y la niña no tienen la culpa y muchos toman la decisión de abortar y de acabar con el sueño de que no tienen la culpa. Como yo no quiero ser padre, no estoy preparado, no tengo los recursos y además quién sabe si realmente yo soy el papá, mátalo. Esa es la decisión que hoy en día toman muchos. Y la mujer quizás por los miedos de que no tiene los recursos, por la situación que le haya tocado vivir o por tomar esa decisión o no tener el apoyo de la familia y, y diferentes circunstancias que empiezan a sufrir, optan por esta salida. Pero el daño psicológico, emocional, físico y espiritual, ¿cómo matas esos sentimientos? ¿Qué necesidad de pasar por estas circunstancias y de ahora siempre vivir con culpa? por no haber pensado y por haber dado lugar a la pasión, el deseo, la carne, por vivir el momento sin importar nada, tu vida puede cambiar de una manera radical o la de tus seres queridos. Tienes que atreverte a hablar de estos temas y ser responsable y esperar el momento para poder compartir en plenitud y en felicidad y en la dicha con la persona que amas y que te ama. Tienes que cuidarte, tienes que protegerte, porque tú desconoces la vida sexual de cada persona. Tú no sabes cuántas veces, con quién, cómo. No tienes ni idea. Y si no hay confianza, comunicación, valores y respeto, y con cualquier persona tú tomas la decisión de hacer esto, te expones muchísimo. Y no solamente tú, sino también al sufrir tú, las personas que más te aman van a sufrir. Y no debes de tener miedo. Al contrario, una relación sexual es para disfrutarla, pero todo tiene su tiempo y su momento. Pero tú tienes que pensar realmente el por qué estás tomando esa decisión. Y es una decisión personal, pero no tienen la culpa. Si tú provocas que venga alguien al mundo, es para que sea feliz, no para tener resentimiento, odio, coraje. Y mucho menos por culparlo, porque la relación puede ser buena o mala con quien es el padre o la madre, ese niño. Es el que te va a sustentar. Esa niña es quien te va a tender la mano. Y ellos son los que van a estar contigo. Y que cuando seas una persona adulta o mayor, ellos se van a hacer responsables de ti. Y quizás hasta te van a mantener. Tienes que pensar cómo estás tratando a tus hijos. Y en cómo te estás comportando. Hay quienes tienen miedo a la oscuridad, al coco. Eh, mi mamá, cuando era niño, me decía: Duérmete, niño, duérmete ya, si no viene el coco y te llevará, ¿no? Y pues yo mejor me dormía porque, pues, imaginaba que era un dragón malo y feo, ¿no? Y pues mejor me dormía. Hay quien tiene miedo a las víboras, a las serpientes, a las cucarachas, a las ratas, a los insectos, a las arañas, a las abejas, a los muertos, fantasmas y espíritus, a los terremotos y temblores, a las inundaciones, al rechazo, al que dirán, al cometer un error, a la crítica y que te pongan apodos. Puedes tener miedo también a que te roben, te secuestren, te violen y te maten. Y para poder combatir esto... El detalle es que nunca pensamos en qué podría suceder y el anticiparnos o proveer o prever evitar una circunstancia o situación. Ya que nos sucedió, entonces es cuando nosotros empezamos a aprender qué hacer en caso de cualquier situación. Y el detalle es que uno tiene que pensar más allá. Entonces aquí te voy a compartir tips para prevención del delito y cómo evitar esta situación. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo a que nos roben, a que nos secuestren y a una situación de estas que son difíciles de superar, entender, aceptar y sobre todo olvidar. Y para evitar esto lo que debes de hacer es cambiar rutas y horarios. La gente que tiene la intención de asaltarte observa tus movimientos, a dónde vas, cuánto tiempo te tardas, con quién vas, qué lugares son los que frecuentas. ¿Qué rutas son las que tomas? Entonces lo que tienes que hacer es evitar que te vuelvas predecible. Es decir, tienes que cambiar las rutas, los horarios, mismo camión, misma avenida, misma plaza comercial, mismo cajero. Todo esto es lo que uno hace constantemente. Entonces tienes que cambiar ubicaciones, lugares, para que de esa manera distraigas y si ya saben que vas a determinado lugar a una hora precisa, entonces, pues ahí es donde te van a asaltar, a robar y vas a sufrir esta situación. Una recomendación que te puedo dar es siempre observa a todos lados constantemente. Al salir de algún lugar, al abordar el auto o el transporte o cuando vayas caminando, siempre fíjate enfrente, a los lados y atrás. ¿Por qué? Porque la clave está en los detalles. Y si tú te vuelves una persona que observa, que analiza, vas a poder detectar en ese momento, cambiar la ruta, cruzar la avenida, la calle o correr o tomar alguna medida. También debes de tener el celular con saldo suficiente. ¿De qué te sirve tener el supercelular pero sin datos y sin saldo? Cambia los nombres de tus familiares. No pongas mamá, papá, mi amor. Porque entonces, ay, a ver, vamos a darle a su amor que tanto la quiere, mínimo me va a dar pues un millón de pesos o una cantidad fuerte por su vida. Y son a los primeros que les van a llamar para extorsionar. En caso de extorsión o llamada telefónica, no te enganches con la cuestión emocional o sentimental de repente. Tú nunca te vas a imaginar que algo así va a suceder, entonces pues te asustas y tu reacción es dejarte llevar por la emoción. Entonces te dicen, "Tenemos a tu hijo y le vamos a cortar un dedo y si no me depositas", y entonces te presionan de esa manera psicológicamente. Y tú en el momento, aunque te cueste trabajo, debes de respirar profundamente, reflexionar escuchar y contestar de una manera tranquila y quitada la pena hasta que no te comprueben que verdaderamente tienen a tu familiar no debes de alterarte y tratar de guardar la calma lo más que sea posible aunque te cueste trabajo, es decir, tú le vas a responder, "Ah, sí, tienes a mi hijo. Ah, órale, pues está bien. Qué padre, ¿no? A ver, mándame el dedo y negociamos." Obviamente ellos, pues tú los vas a estabilizar con ese comentario y pues se van a sacar de onda y entonces ahí se les puede caer el teatro porque nunca esperaban que tú reaccionaras de esa manera. Algo que funciona bastante es la contraseña Sí, corta lo que quieras, pero dime cuál es la contraseña. Siempre establece ese vínculo con tu familiar, que si realmente es tu familiar te lo puedan comprobar y la contraseña es algo que te puede ayudar bastante. También es muy importante que tú, en caso de robo y de asalto, mejor entregues tus pertenencias y evitar discusiones o aferrarse a no cooperar. En ocasiones... Pues puedes sentir mucho coraje e impotencia porque te costó mucho trabajo el haberte hecho de esos recursos y el poder comprar esos bienes. Pero tu vida tiene un valor invaluable que si esa la pierdes no la recuperas con nada. Y puedes tener algo mucho mejor de lo que hoy posees. Con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación puedes tener mejores cosas. Y además, en cuestión de tecnología, las cosas caducan muy rápido. Es decir, lo que hoy es lo de moda, mañana ya no. Pero tu vida... Es lo más importante que tienes que cuidar y proteger. Evita pelear, discutir, ponerte al tú por tú con el agresor o querer hacer justicia por tu mano. Lo único que vas a hacer es exponerte a que te claven un cuchillo, te golpeen, te hieran o te maten. Y las personas que te aman y que te esperan es lo más importante. Piensa en ellos cuando esto suceda. Analiza la situación, mide el riesgo y piensa si es correcto que reacciones y qué opciones tienes. En el momento siempre piensa. ¿Qué puedes hacer? Respira, tranquilízate. Aunque sea una situación adversa, tienes que tratar de estar lo más tranquilo posible. Siempre anota todos los detalles, el más mínimo, porque si tú vas a levantar un acta y vas a denunciar, te van a preguntar esos detalles y el miedo ciega paraliza y en el momento no reacciona rápidamente. Pero si tú ahorita estás escuchando esto, ya tienes un consejo o una guía para cómo reaccionar cuando pases por esto. Algo que es importante también, investiga siempre, pide informes. Ten en la mano números de emergencia, de auxilio. Cuando vayas a algún lugar, siempre investiga cuál es el hospital más cercano, dónde están las autoridades, a qué áreas puedes recurrir, con quién cuentas en caso de cualquier situación. Todos esos detalles son muy importantes y esto es algo que te va a funcionar en cualquier área de tu vida. Siempre anticipate ante los sucesos, ve más allá. Si voy aquí, ¿qué puede suceder? ¿Qué ruta puedo tomar? ¿Cómo puedo evitar esto? No te fíes en el Waze o en el Google Maps porque luego el Waze está medio Waze y te pierde y llegas tarde. Entonces si tú piensas siempre qué puede ocurrir, vas a estar preparado para reaccionar y no tener miedo. Es muy bueno traer doble cartera o doble monedero. En, una, en uno puedes guardar los centavos y los pesos y en el otro puedes guardar el dinero que no ocupas. Porque si te roban siempre vas a tener dinero y trayendo una doble cartera o una chamarra con doble fondo es difícil que te puedan quitar tus pertenencias y que pierdas tu dinero. Eso es un tip que también te puedo dar. ¿Qué hacer en caso de robo? Guardar la calma lo más que sea posible. Respirar, pensar positivamente, tratar de no asustarte, gritar o reaccionar impulsivamente. Tener en mente que va a pasar rápido todo, que no va a pasar mayores y que todo tiene solución. Maneja tus pensamientos y tus emociones positivamente, aunque parezca difícil. Otros tipos de miedo puedes tenerle miedo a los payasos, a las inyecciones, a las jeringas. Hay gente que prefiere quedarse chimuela en vez de ir al dentista por el de la fresa, ¿no? El miedo a viajar en avión, a que se pueda caer, ¿no? Miedo a las alturas, miedo al final del mundo. Miedo a que te digan nos vemos a la salida, que esto es bullying, que es una conducta antisocial, que se da en la escuela por envidia, por celos, por rivalidad, por la novia, por demostrar la hombría y el poder y esto se enfrentan tus hijos y tal vez tú también lo viviste. En la familia también se da por la falta de valores, comunicación, desintegración familiar, problemas no solucionados, resentimientos, amarguras, infidelidad, falta de dinero y desahogo por alguna presión. En el trabajo también se da por presión carga laboral, jornadas muy largas, desorganización, injusticias, explotación laboral y abuso. En la sociedad también lo hemos visto, en el fútbol, en la política, y se nos ha hecho normal que si no hay golpes, no estuvo bueno el partido. También las relaciones de pareja por desacuerdos, también por maltrato, por imposición, por celos, por inseguridad, falta de confianza y comunicación principalmente. Los tipos de bullying yo los clasifico de tres formas. Verbal, que son insultos que atacan la autoestima y el valor de la persona, físico, empujones, patadas, agresiones o te avientan algún objeto, y psicológico, amenazas, manipulación, chantaje y engaño. Pero todos tienen un objetivo que es provocarte, el desestabilizarte y el provocar que tú reacciones de manera violenta ante las provocaciones y los intentos. Pero cómo vencerlo, cómo evitarlo, y esto te puede ayudar para que tú se lo compartas a alguien que lo está viviendo o a tus hijos, o si tú lo estás padeciendo, esta es la forma en la que lo puedes vencer porque esto provoca miedo. Primero, no debes de reaccionar con ira, no regresar un mal por un bien, guardar silencio ante intentos de provocaciones o incitaciones a la ira o a la pelea. No dejarse llevar por esos comentarios, dar la vuelta, no dejarse intimidar, pocas palabras pero muy claras y precisas, enterar a tus padres, familia o autoridades correspondientes. El problema tú no lo tienes, debes de hablarlo con confianza, sin pena, con sinceridad, de manera discreta. Fijarte a quién le vas a pedir ayuda. Tú no tienes la culpa de ser agredido. No estás solo para enfrentar esta situación. El agresor es quien tiene el problema, no tú. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Porque si tú tratas bien a las personas, las personas te van a tratar bien y te van a ayudar, te van a proteger o te van a avisar. Ayuda al que lo necesita. Y cuando tú lo necesites, también te van a ayudar. Tu forma de pensar no es como los demás creen y debes de enterar a quienes amas lo que te está pasando que digan lo que quieran los que te estén provocando sabes que no es verdad y que es la forma en la cual buscan provocarte no discutir con personas cerradas necias absurdas no buscar venganza ni provocarla aunque tú tengas la razón moverte del sitio a un lugar cercano donde haya más gente y evite estar solo no llores ni te enfades ni demuestres que te afecta. Respira profundamente y piensa cómo puedes reaccionar y qué es lo mejor, porque si dices una palabra, de ahí se van a agarrar para fastidiarte. Algunas frases y pensamientos que te comparto. Más vale aquí corrió que aquí murió. Soy lo que quieras que piensas, pero no es como tú dices, ni la realidad en lo que vivo es como crees que soy. Tu futuro será mejor que tu presente mientras te esfuerces y seas valiente. Es de cobardes que solo puedas arreglar los problemas como animales. Es vergonzoso que solo a golpes es como puedas solucionar un problema. Y ya estoy casi entrando a la parte final de esta conferencia. Y quiero preguntarte en este momento, ¿qué logros y cuánto tiempo te ha costado superarte en la vida? ¿Cuáles son tus problemas personales? ¿Tu familia cómo se encuentra? ¿Qué esperas de tu futuro? Tu posición actual económica, social, laboral, profesional. ¿Qué logros te han dado satisfacciones y qué te motiva a seguir adelante y a permanecer en la vida o donde te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres de tu vida en este momento? ¿Cómo quieres que cambie tu circunstancia, tu situación? Tal vez nunca has pensado en esto. Pero es bien importante que en este momento lo hagas porque si no es como si estuvieras en un barco a la deriva sin temón, dejándote llevar como te lleve la corriente del mar sin saber a dónde vas, sin dirección. Hoy tienes que trazar una ruta y poner un objetivo y comenzar de nuevo y hoy tienes que vencer tus miedos. Tal vez has perdido la ruta, la dirección, la esperanza y no sabes qué hacer, pero hoy es el momento en el cual... Tú vas a comenzar a vivir de nuevo, pero sin miedo. Los miedos de papá y mamá son importantes y aquí vas a comprender por qué tus papás fueron de una forma o por qué tú eres de esta manera. Y esto es algo que se repite y es un patrón que pasa de generación en generación. Es decir, tus padres son como son porque tus abuelos eran de una forma que les inculcaron hábitos, costumbres, enseñanzas. Valores, educación y todo lo que ellos pudieron aprender de tus abuelos es lo que te enseñaron a ti. Pero si el papá fue golpeador, bebedor, tal vez algunos padres aprenden esto. Y la diferencia que tú puedes hacer es que aunque tú hayas tenido un papá o una mamá así, porque nadie les enseñó a ser padres, es que por eso aprendieron. Y cuando tú tengas tus hijos... Tú vas a tener la oportunidad de ser un, un papá o una mamá mejor de lo que tú tuviste o repetir el mismo patrón. Y tienes que entender que no es que tus padres hayan sido malos, es que así les enseñaron, es que así aprendieron. Porque cuando tú tengas tus hijos, les vas a enseñar lo mismo. Y tienes que estar consciente que como nadie les enseñó... Contigo van aprendiendo, van experimentando y conforme tú vas creciendo la responsabilidad y el compromiso aumenta. Porque si algo te sucede a ti, ellos son los responsables de cómo estás viviendo tu vida. Pero tienes que comprender que tus papás también tienen miedos o viven con miedo. Y quizás eso nunca lo has pensado porque tú puedes decir, no, yo no creo que mis padres le tengan a nada por el feo carácter que tienen, por la forma que son. ¿Pero qué crees? ¿Que ese carácter y esa forma de ser es por las malas experiencias que han tenido en la vida y uno de sus principales miedos es que tú sufras como ellos? Uno de los miedos de tus padres más importantes y que más les preocupa es no poderte dar lo mejor. El miedo que tienen tu papá o tu mamá es también a sacarte adelante, que no seas una persona ejemplar, que no seas una persona que tenga éxito, a que no valores el esfuerzo que hacen día a día por ti para tratar de darte lo mejor conforme sus posibilidades. Otro miedo es a que malgastes y no sepas administrar lo poco o lo mucho que te dan, que lo pierdas, te lo roben. Y cuando sucede eso, ellos hicieron un gran sacrificio para podértelo comprar, con la tarjeta se endeudaron, cuando tú duermes cuentan los centavos y los pesos para completar lo de tu pasaje, lo de tu comida o lo de tu ropa o para poderte comprar algo o simplemente darte dinero. El miedo de tu padre o tu madre es que te suceda una desgracia, es que tires tu vida a la basura a que te juntes con malas amistades, a que tomes malas decisiones y fracases, caigas en drogas, en alcohol, a que no seas feliz, a que no tengas la pareja adecuada, a que sufras como ellos en un futuro y repitas sus mismos errores, a no saberte guiar y cómo amar. Y esto quiero comentártelo porque esto es lo más importante. ¿Sabes? El que no te digan un te amo o un te quiero no significa que no te amen o que no te quieran. Tal vez sus padres no les enseñaron a Cómo decir un te amo o a expresar sus sentimientos, y por eso a tus papás les cuesta trabajo expresar lo que sienten por ti. Y lo que ellos muchas veces hacen es forjar un carácter. Cuando ellos no te llamen, no te busquen, entonces sí, preocúpate, pero si ellos. Están al pendiente de ti, tienen detalles, te llaman, te buscan, te corrigen. Dale gracias a Dios por su vida, porque muchos quisieran tener a tu papá o la mamá que tú tienes cuando ellos tal vez no los tienen y ni siquiera si los tienen se preocupan por ellos. Esto que vas a escuchar en este momento tal vez nadie te lo diga y es muy difícil... Que alguien se pueda dar cuenta de esto y por esto te lo comparto. ¿Sabes por qué tienen ese carácter? ¿Por qué te insisten tanto? ¿Por qué te exigen demasiado? Porque ahí, en eso que te están exigiendo, es donde ellos tuvieron una mala experiencia y sufrieron y por lo tanto no quieren que tú sufras y repitas el mismo error. Por eso te castigan, por eso en alguna situación en particular te exigen de más porque ellos tuvieron una mala experiencia, pero tal vez no saben cómo decírtelo o cómo hacerte entender y por eso te exigen tanto e imponen tanta autoridad ante una situación que en particular tú sabes que a ellos no les parece y la razón es porque ellos sufrieron muy severamente con esa situación y por lo tanto te exigen a ti para que tú no repitas el error que ellos cometieron quizás. Probablemente eso es lo que marcó sus vidas y es lo que quieren evitarte. Otro miedo de tus papás es no ser buenos padres, que no los ames por lo que son, sino solamente por lo que te dan. El miedo de tu papá o tu mamá es como amarte, a que te desvíes sexualmente y a que arruines tu vida. Yo quisiera preguntarte ahí si tú eres hijo, si realmente amas a tus padres, si realmente amas a tu mamá, a tu papá, si son importantes para ti. Te has puesto a pensar que si un día faltaran, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Qué sería de ti? A pesar de su carácter, sus errores, su forma de ser, aunque no te lo digan, te aman más de lo que te imaginas. Y muchas veces ellos prefieren no comer a que comas tú. Si realmente amas a tus papás, tal vez tú me dirías que sí. Pero ¿sabes cómo se nota o se ve manifestado que realmente los amas cuando los obedeces, cuando los honras, cuando te preocupas por ellos, cuando estás al pendiente de sus necesidades, cuando se los demuestras, cuando se los dices? ¿Y sabes cómo haces sentir a un papá o una mamá fracasada o fracasado o que no son buenos padres? Y sabes, muchos padres se culpan. ¿Por qué? Porque al ver que tú los desobedeces, que no les haces caso, que cuando ellos te piden algo no lo haces y lo haces cuando a ti se te da la gana, le estás diciendo, no te amo, no te quiero, no me importa, me vale lo que pienses y no estoy de acuerdo contigo y no sirves como padre o como madre. Cuando tú eres irresponsable, cuando no obedeces. Con tus acciones y tus actos le estás diciendo eso, y muchas veces duele más eso que cualquier palabra, porque tus acciones son incongruentes a lo que sientes o lo que aparentemente dices. Así es como hace sentir mal a un papá o a una mamá. Y si realmente los amas, entonces ¿por qué no los obedeces? ¿Por qué no los cuidas? ¿Por qué no les agradeces con acciones, con alegría? ¿Por qué en lugar de provocarles satisfacciones, los preocupas y viven en amargura? Sabes, mientras tú sales, ellos están preocupados de que no te suceda nada. Y en ocasiones apagas el teléfono para que no se puedan comunicar contigo y tú puedas hacer lo que quieras. Cuando ellos sacrificaron su vida para darte lo mejor, para cuidarte cuando tú eras un bebé, cuando tú estabas chiquita, ellos te cuidaban de que no tropezaras, de que no te cayeras, de que no te sucediera una desgracia. Sabes, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, mi mamá no sabía qué iba a hacer yo. Es decir, mi madre no sabía si yo era niño o era niña. Y mi mamá, cuando estaba embarazada, fue una tienda de autoservicio y de repente pasó por donde estaban los juguetes para niños y encontró un carrito y mi mamá lo compró sin saber que iba a ser niño. Te imaginas, mi mamá ya soñaba con tenerme entre sus brazos, ya habían decorado con mi papá la habitación, mi papá le cantaba canciones, le ponía la mano en el vientre y esperaban a que yo naciera. Y sabes, ese carrito todavía yo lo guardo. Te imaginas que tú eres lo que más aman, lo que más quieren y sabes, aunque padre y madre te abandonen o tú sientas que no te amen o que no te quieran por las razones que hayan sido, pero sabes, ellos fueron valientes porque te dieron la oportunidad de vivir y no acabaron contigo, no te abortaron, no te desecharon y te dieron la oportunidad de estar aquí y si no fuera por ellos, tú no estarías disfrutando, viviendo, creciendo, aprendiendo, disfrutando, amando, realizándote. Siendo quien eres, gracias a Dios por la vida de tus padres, es que tú existes el día de hoy. Y aunque padre y madre te abandonaran o te rechazaran, Dios estará contigo. Si tú eres papá o mamá, esto que vas a escuchar es muy importante porque te voy a mostrar y a compartir el corazón de tus hijos. ¿Sabes cuáles son los miedos de tus hijos? Tal vez no. Nunca te has puesto a pensar si no sabes cuáles son sus amistades, qué lugares frecuentan, cuáles son sus gustos, sus personajes favoritos de televisión, de música, de redes sociales, etc. Mucho menos tal vez tienes idea de cuáles son sus preocupaciones o cuáles son sus miedos. Pero sabes cuál es uno de los miedos de tus hijos, no ser un buen hijo, que no estés satisfecho ni orgulloso ni orgullosa de tus hijos, que no sean buenos estudiantes a no ser amado, ese es el miedo principal en ellos, el saber que tú como padre les amas, les quieres y que verdaderamente son importantes para ti. El miedo de tu hija, a tu hijo es ser abandonado, es que tú fallezcas, es que te suceda una desgracia, porque como hijo eres lo que más aman. Tú eres su superhéroe, tú eres su ejemplo a seguir, tú eres lo máximo para ellos y si te sucede algo sus sueños y su vida se acaba y comenzarían a tener miedo en otra etapa o área de su vida. El miedo de tus hijos es que no los entiendas, que no los escuches, que no los apoyes, que no estés en momentos especiales y trascendentales de su vida, a que cuando ellos quieran hablar contigo tú no tengas tiempo, no te interese y no los escuches. El miedo de tus hijos es verte enojado. Verte en un estado inconveniente, alcohólico, drogado, depresivo, depresiva, enojada, molesta, que no se puedan comunicar contigo, que antes de hablar tú les sueltes un trancazo. El miedo de tus hijos es a que no estés orgulloso de ellos, a ser golpeado, maltratado, humillado, a que no respete sus decisiones, a ser regañado, evidenciado, juzgado. Tal vez cometieron un error que te decepcionaron como padre o como madre. Pero el miedo de tu hijo o de tu hija es no ser perdonado cuando ya se arrepintieron, cuando ya te pidieron perdón y cuando están luchando por tratar de marcar la diferencia y que tú no valoras su esfuerzo. El miedo de tus hijos es pedirte ayuda, pedirte apoyo, a que les des un consejo antes de ver su error. El miedo de tus hijos es que les falte el consejo, la comunicación, la guía, la dirección, el amor. La protección, la seguridad que solamente tú, como madre o como padre, puedes darle. Y muchas veces ellos prefieren ir con sus amigos o buscar afuera de casa lo que no tienen en tu casa. ¿Por qué? Porque un amigo o una amiga, entre paréntesis, jamás les va a forzar, a cuestionar, a juzgar. Ellos son buena onda. Ellos son quienes les hacen que se olviden de ti. Y tristemente muchos amigos le dicen a tus hijos que te manden a volar, que no te escuchen, que ya se vayan de la casa, que se vayan con el novio o con la novia, que fumen, que se droguen, que hagan otras cosas que no son correctas porque en casa no tienen la confianza suficiente para poder hablar contigo. Esos son los consejos que reciben de sus amigos. Otros tipos de miedo, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a ser amado y amar, porque tienes miedo a que te rompan el corazón y cuando ya te ha ido mal, ya te cuesta trabajo expresar tus sentimientos. ¿Y qué dicen las mujeres? Todos los hombres son iguales. ¿Y nosotros los hombres qué decimos cuando una mujer te falla? Todas las mujeres son peores. Pero sin importar cuántas veces te hayan lastimado, siempre habrá alguien que te quiera amar, alguien que tú eres su sueño y que en tus brazos, en tu palabra, en tu calor, en tu abrazo van a recibir esa seguridad y esa confianza que solamente tú puedes darles con amor. Otros tipos de miedo, no saber cuál es el propósito en tu vida, más allá de una carrera, de ser próspero, de tener un buen trabajo, un título o una posición, ¿qué otros propósitos? tiene tu vida, miedo a envejecer, que se te caigan los dientes, que te quedes pelón. Y sabes, el miedo más grande eres tú mismo, porque solamente tú sabes a qué es a lo que te estás enfrentando, que cuando te encuentras solo, qué es lo que te asusta, lo que te perturba, lo que te preocupa, lo que no sabes qué hacer. Solamente tú sabes cuáles son tus debilidades, solamente tú sabes qué es lo que te ha lastimado, lo que has vivido, lo que has sufrido. Y eso es lo que te produce temor. Tú eres el miedo más grande porque en la forma de pensar es cómo te conduces, cómo eres, cómo actúas, cómo reaccionas. Y si tu manera de pensar es negativa, entonces todo va a ser negativo. ¿Sabes? El miedo que muchos tienen es a perdonar porque te vuelvan a fallar. Miedo a ser feliz y a que termine la felicidad. Miedo a un incendio, a quemarte. Y también puedes tener miedo a desastres naturales, al fuego y a otras situaciones. Pero también el miedo es positivo, porque el miedo es parte de ti, el miedo te protege, el miedo tiene beneficios que te ayudan a crecer como persona y si no fuera por el temor, tú no te darías cuenta de lo que hoy has sido capaz de hacer y de lo que puedes lograr. Lo positivo del miedo te fortalece en tu debilidad. Es una plataforma para crecer. Es un impulso para seguir adelante. Cuando tú llegas a ese momento en donde estás completamente hundido, lleno de miedo, es el momento en el cual tú te levantas y puedes trascender y llegar más lejos. Y es el impulso que te va a hacer detonar tus habilidades, tus cualidades y de llevarte más allá de lo que nunca has hecho. El miedo es una motivación. El miedo es una plataforma. El miedo te provoca a reaccionar de manera positiva, te muestra habilidades, capacidades, te capacita ante una situación, adquieres experiencia, te da conocimiento, sabiduría, te ayuda a prevenir y a evitar desgracias. El miedo te provoca a reaccionar de la mejor manera cuando le das el enfoque correcto. El miedo te hace descubrir cualidades. Despierta tus talentos y tener miedo te salva la vida. Tal vez tú estuviste a punto de tomar una mala decisión y gracias a tener miedo, eso es lo que el día de hoy te mantiene vivo y te ha salvado la vida. El miedo es una oportunidad de cambio, te protege. El miedo es aquello que te va a evitar un sufrimiento. Es un aviso, es tu conciencia y es... Lo que tú tienes que aprender a manejar positivamente siempre te va a acompañar y te va a impulsar a lo mejor de la vida. Porque el miedo es parte de tu vida, de tu esencia, de tu persona. Pero tener miedo no es malo. Hay unos personajes que me gustan bastante, se llaman Timón y Pumba. Y tienen una canción que se llama Hakuna Matata. Que lo que dice la canción es: sin preocuparse, es como hay que vivir. Pero una cosa es saberse la canción, otra cantarla y la diferencia es vivirla. Tú lo que crees lo tienes que sentir, lo tienes que vivir y lo tienes que llevar a cabo. Pero para vencer tus miedos, primeramente tienes que identificar cuál es tu miedo. Tal vez no lo mencioné, pero tú sabes a qué es a lo que te estás enfrentando y que cuando estás solo está constantemente en tu mente, en tu alma, en tu corazón y es esa voz que escuchas que te dice no puedes, no lo hagas no lo intentes vas a sufrir ahí está el miedo. Después tienes que esforzarte y ser valiente, tomar decisiones, aprender a manejar tus emociones y tus sentimientos para vencer tus miedos. Tienes que pensar de manera positiva, con actitudes congruentes que terminen en acciones y ser determinante. Para vencer tus miedos, tienes que estar consciente que el temor no es mayor que tu capacidad ni tu persona. No existirían los problemas, sino también no existirían las soluciones. Para vencer tus miedos, tienes que cambiar de hábitos y actividades que te mantengan con paz interior y te relajen ante el temor. Busca el deporte, el gimnasio, cosas que te hagan sentir bien, que te relajen, que te impulsen y que te hagan tener paz la lectura. Entre más preparado estés, mayores oportunidades vas a tener. Invierte tu tiempo y recursos en la capacitación, en el desarrollo profesional, laboral, en cosas que te hagan crecer como individuo y que te impulsen a ser una mejor persona cada día. Para vencer tus miedos tienes que cambiar tu forma de ser y dejar de estar amargado y frustrado. Tienes que dejar el pasado atrás. Ya no lo puedes cambiar ni remediar. Lo que viviste ya lo hiciste. Pero lo que sí puedes cambiar es tu futuro. Y tu futuro se construye con tu presente. Pero lo tienes que hacer sin miedo. Para vencer tus miedos, tienes que hacer lo humanamente posible para que lo imposible suceda. Para vencer tus miedos, no tienes que prestar tus oídos a comentarios que no te ayuden ni creer todo lo que te digan respecto a sus malas experiencias. Para vencer tus miedos, no debes de quedarte paralizado ni gastar en tu dinero en cosas que no te convengan ni te hagan crecer como persona. Obviamente... No refugiarte en drogas, ni en alcohol, ni en nada que dañe tu cuerpo. Que no sean esos refugios cuando tengas miedo. Para vencer tus miedos, tienes que buscar el consejo de tus padres o de personas que tengan éxito y que te inspiren confianza y te motiven a ser mejor. Para vencer tus miedos, no debes desesperarte ni angustiarte. Debes de incrementar tu fe y confiar en Dios. Para vencer tus miedos debes de pensar siempre en las consecuencias de tus decisiones y no refugiarte en nada que dañe tu cuerpo. Para vencer tus miedos no tienes que tomar decisiones de manera precipitada, ni presionado, ni enojado, ni muy feliz, sino en un punto neutro donde estés tranquilo y sientas paz. Para vencer tus miedos tienes que recordar tus éxitos pasados, qué fue lo que pensaste que era imposible y cómo lo lograste, que eso te motive a ser valiente, a esforzarte y a ir por mayores éxitos. Para vencer tus miedos tienes que creer que no fuiste creado para el fracaso y que con lo que tienes puedes hacer más de lo que no tienes y conseguir lo que quieres. Aquí es donde me desnudo, pero no me puedes ver y tampoco lo haría, la verdad me daría pena. Lo que hablo es que te voy a mostrar mi corazón y te voy a compartir algunas experiencias por las cuales fue como yo tuve miedo y cómo lo pude vencer. Y tal vez te puedes identificar conmigo. Mis miedos comenzaron a la edad de 8 años. Yo provenía de una familia de estatus económico alto, pero para ello te quiero contar esta historia. Un día una mujer iba en su auto conduciendo y más adelante una persona comenzó a seguirla. Entonces, cuando llegó al semáforo aquella mujer y se detuvo, la persona que iba atrás de ella no podía dejar de verla. Entonces la alcanzó, se puso a su lado y la observaba tiernamente. Decidió seguirla. Cuando el semáforo cambió, él comenzó a ir tras de ella le empezó a hacer cambio de luces, le hizo señas para que se oyara, la mujer por miedo se orilló y se asustó. Entonces, al detener su auto, se bajó un hombre con un paraguas en la mano, le hizo la plática y le dijo Hola, me llamo Raúl Ruiz, por favor no te asustes, es que no pude dejar de admirar tu belleza y me atreví a hablarte. Voy a entregar este paraguas aquí a Coyacán, trabajo en el banco. Cuando aquel caballero le dijo eso a aquella dama, la mujer comenzó a reírse y ella le contestó, yo también trabajo en el banco. En ese momento, al verlo, el miedo desapareció, al ver su sonrisa le transmitió confianza y seguridad y aquel hombre le dijo, por favor dame tu número. Ella le dijo que no tenía número, pero que si preguntaba por ella la podían ubicar. Al poco tiempo después, rosas, chocolates, cartas, poemas, dulces y sorpresas le llegaban a la oficina a aquella dama. Más adelante, sin esperarlo, se hizo novia de aquel caballero. Iniciaron una relación. Entonces él se enamoró de ella profundamente y le dijo que si algún día tenían un hijo y se casaban, si le podían poner Oliver. Entonces aquella mujer se sorprendió, se entusiasmó y se emocionó, pero el miedo la comenzó a inundar, porque no sabría cuál sería la respuesta de sus padres al saber que él se quería casar con ella. Él le dijo, no tengas miedo, vamos a hablar con tus papás. Ella le dijo, es que tú no sabes cómo son. Él le respondió, no te preocupes, no tengas miedo, lo vamos a lograr. Cuando él habló con sus papás, los padres de aquella dama le dijeron, si realmente la ama y la quiere, póngale casa o no se casan. La mujer al escuchar eso a sus padres, su pensamiento fue, ¿están locos? ¿Cómo se les ocurre? Aquel caballero le dijo, ¿está bien? le pondré casa y nos casaremos. Entonces cuando ellos ya platicaron, dijo, es que es una locura, no lo vamos a lograr, cómo te piden eso, con qué dinero, cómo nos vamos a casar si ni siquiera tenemos para comprar una casa. Aquel caballero le dijo, no tengas miedo, les vamos a demostrar que podemos con eso y más. Después de un tiempo trabajaron, se esforzaron, juntaron dinero y entre los dos lograron comprar la casa. Y ese es el testimonio de mi familia, es un testimonio de fe. Si mi padre no se hubiera bajado de su auto, no hubiera vencido el miedo y no hubiera hablado con mi madre, yo no estaría vivo el día de hoy compartiéndote esta conferencia ni me estarías escuchando. Algo que admiro de mi papá era su fe, que a pesar de no tener dinero, la situación, que no era fácil y sobre todo demostrarles a mis abuelos que podían lograr esto, eso era fe, era algo que todavía no estaba sucediendo y que ellos tenían que trabajar, esforzarse y vencer sus miedos juntos para poder lograr construir un hogar del cual yo provengo. Hasta ahí todo iba bien. Años después, pues compraron la casa, tuvieron perro antes que hijo y a los dos años de casado le pusieron Oliver y nací. Ese es el testimonio de fe más grande que yo podría tener en mi familia. Y por lo cual yo admiro a mi padre y a mi mamá porque si ellos no hubieran vencido sus miedos yo no estaría vivo. Hasta ahí todo iba bien. Años después comenzaron a venir situaciones inesperadas y la vida cambió. Mis miedos comenzaron a la edad de 8 años. Primeramente falleció un primo en un accidente de moto. Posteriormente murió mi abuelita. Al mes de mi abuelita una tía y dos semanas después de enterrar a mi abuelita, matan a mi papá. Siendo hijo único, sin hermanos, uno de mis miedos principales era la muerte, ya que nos la pasábamos casi casi en velorios y en situaciones así, crecí con mucho miedo, inseguridad, tristeza, depresión, odio, coraje, y al morir mi padre, la vida cambió, la economía, como mi mamá había dejado el trabajo para dedicarse al hogar, entonces tenía que buscar trabajo. Y cuando mi mamá trabajaba, pues existía la máquina de escribir y económicamente, pues ganaba diferente. Porque entonces mi mamá cuando buscó trabajo, resulta que ya había Windows, Office, paqueterías y computadoras. Y como mi mamá no estaba capacitada para ese equipo, entonces no podía ganar lo suficiente y por la necesidad, pues tuvo que agarrar cualquier trabajo que le pudiera permitir sacarme adelante. Sin embargo, no alcanzaba y nos empezamos a endeudar. Y entonces el carácter de mi mamá comenzó a cambiar por obvias situaciones que yo no entendía. Entonces mi mamá se convirtió en un sargento mal pagado de debes, apúrate, hazme caso, cuántas veces te lo tengo que repetir, no es cuando tú quieras, es cuando te lo digo yo, que no entiendes, pero un te amo, un te quiero se dejaron de escuchar en voz de mi madre y yo no entendía por qué y nadie me explicaba la situación. Y yo tenía mucho odio y mucho rencor y mucho coraje y sobre todo en contra de Dios porque yo decía, ¿dónde estuvo Dios cuando mataron a mi padre? Si Dios existiera, mi padre estaría vivo, no tendríamos carencias, no faltaría qué comer y situaciones difíciles que tuvimos que enfrentar nos empezamos a endeudar porque no alcanzaba lo que mi mamá ganaba para sacarme adelante y muchas veces mi madre se tenía que quitar el pan para dármelo a mí y yo pensé que por su carácter no me amaba. Sin embargo, aprendí y me di cuenta que las malas experiencias es lo que producen que las personas cambien. Pero yo pensé que mi mamá no me quería porque recibía puros regaños y ella lo que estaba haciendo era forjar un carácter en mí. Después lo entendí y comprendí que mi mamá para mí es la mujer más valiente y que ella tuvo que vencer muchos miedos porque se quedó con un niño de 8 años y que ella tenía que proveer y sacarme adelante sola, sin sus papás y con su esposo fallecido. No era fácil para ella esa responsabilidad tan fuerte. Sin embargo, es un ejemplo digno de admirar y por siempre le estaré agradecido porque si no hubiese sido por ella yo no sería quien soy el día de hoy. Y me inculcó valores, me enseñó, me guió. Me amó, me cuidó, me protegió y trató de darme lo mejor conforme sus posibilidades, como Dios le dio a entender. Y si no hubiera sido por mi mamá, yo no estaría vivo. Sin embargo, por la falta de mi papá, pues empezó a haber carencias, empezó a haber necesidades. Probamos muchas religiones buscando a Dios, buscando respuestas del porqué de esa situación. Nadie nos ayudó. Mi mamá tenía que trabajar muchísimo para sacarme adelante y no le alcanzaba. Tuvimos que vender los coches y entonces pasaron situaciones muy difíciles y yo estaba lleno de miedos sin embargo gracias a Dios logramos salir adelante y la vida volvió a cambiar pero por la soledad por el miedo por la tristeza por el coraje por el dolor y al no entender la situación que estábamos viviendo me empecé a refugiar en drogas en alcohol en fiestas tratando de llenar vacíos y yo era una persona que no hablaba en público era una persona que no sabía qué iba a hacer de su vida. Tuve que dejar la escuela para ayudarle a mi mamá. Y como no tenía título, ni cédula profesional, ni un buen trabajo y no tenía experiencia, pues no ganaba lo suficiente para poderla ayudar. Y después de haberlo tenido todo, ahora teníamos deudas y problemas, la relación no era buena entre mamá y yo. Entonces yo empecé a perder las ganas de vivir y me quería suicidar porque yo decía ¿para qué vivo si mi mamá no me ama si nos falta dinero para poder comer para pagar gastos qué va a ser de mí en un futuro solo sin hermanos sin familia y con situaciones muy difíciles que yo no entendía entonces ¿para qué vivir entonces saliendo drogado de una fiesta llegué a un puente y en ese puente al ver pasar los coches yo decía que se sentirá morir y entonces yo pensaba en suicidarme lo único que hice fue mirar al cielo y decir, Dios, si existes, quítame la vida, porque no puedo más, o ayúdame. Y viendo pasar los autos, yo decía que se sentirá morir, y pensaba, ¿y si no me muero y quedo paralítico? Pero en ese momento, justo antes de aventarme, comencé a pensar en mi mamá, y qué pasaría si yo muriera, y no tuve el valor de hacerlo por miedo. Y en ese momento comencé a pensar en la pregunta que te hice al inicio de esta conferencia, que era, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles eran mis miedos? Era lo que pensaba en ese momento. Y los sueños que yo tenía. No tuve el valor para hacerlo. Me di la media vuelta, me fui a la casa, lloré como nunca, hablé con Dios, me quejé, le reclamé. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero sentí que Él me había escuchado. Al poco tiempo me di cuenta que tenía que vencer mis miedos, porque yo no sabía qué era lo que iba a pasar en un futuro, a qué me iba a dedicar, cómo iba a salir adelante, no tenía ni idea, pero lo único que sabía era que tenía que vencer mis miedos y que tenía que luchar por mis sueños aunque parecían imposibles y aferrarme a la vida y tratar de dar lo mejor de mí. Al poco tiempo encontré un negocio de publicidad y empecé a vender publicidad. Posteriormente tenía un gusto por los medios de comunicación y logré representar a un medio de Puebla en México y hacer entrevistas. Le hice una entrevista a un cantante. Él quedó muy contento. Me invitó a su programa para darme las gracias. Él tenía un programa de radio y me encantó estar en la radio y entonces él me ofreció que si quería tener una sección en su programa y me enseñó a ser locutor, a producir y después ya estaba haciendo radio que era un gran sueño que yo tenía estuve en la 1440 en la 1530 después llegó una casa productora a compartir de, de unas películas y se les hizo una entrevista y entonces a ellos les gustó el tono de mi voz Y me pidieron que por qué no participaba para un doblaje hice el casting para el doblaje y entonces me quedé con el papel principal de actor donde ahí fui el galán de, de esa película que se llama la decisión de diana la cual ustedes pueden ver y buscar en youtube Posteriormente empecé a hacer locuciones de eventos masivos ante más de 3000 gentes y luego me pedían que se podía animar el evento y entonces se me ocurría compartir un mensaje o una reflexión. Después llegué al Zócalo de la Ciudad de México presentando unos cantantes internacionales y empezaba a cubrir eventos como reportero, hacer entrevistas, hacer locutor de radio y hacer locuciones de eventos masivos. Y tenía la empresa ya de publicidad y empecé a tener varios clientes y la vida me empezó a cambiar. Y posteriormente se me ocurrió hacer un DVD que habla del miedo a la muerte, infelicidad y delincuencia. Y empecé a actuar y narrar reflexiones. Después se me ocurrió la idea de hacer esta conferencia y esta gira llamada La Gira del Miedo y la Conferencia Venciendo tus Miedos. Cuando le conté a mi mamá de lo que quería hacer, mi mamá me dijo que era una locura, me dijo una grosería que dejara de perder el tiempo en esas cosas. Ella me decía, búscate un trabajo donde te paguen bien, donde puedas comprarte una casa, un coche, donde tengas prestaciones. Y era un buen consejo. Sin embargo, mi sueño era dar conferencias. Al haber estado eh, haciendo locuciones masivas y, y el ver que la gente se emocionaba y aplaudía y le gustaba lo que decía, yo, yo me imaginaba el que si pudiera eh, hablar de un tema en particular y hacer algo. Entonces, cuando comprendí... Que Dios no tenía la culpa de las cosas que me habían sucedido y que Él nos había ayudado, nos había mandado personas, abierto puertas. Comprendí que Dios no era el culpable de mis problemas porque entendí que cada quien decide qué hacer con su vida y tomar las decisiones que desea hacer. Y que si hubiese conciencia, valores y fe, la vida sería completamente diferente. Y entendí que Él no era el culpable de que mi padre hubiera muerto. Porque si la gente que practica una religión verdaderamente honrara esa creencia, hay un concepto básico universal que es amar al prójimo como a ti mismo, el que se amen los unos a los otros y el hombre es el único que se destruye a sí mismo, que fabrica bombas, armas para generar violencia por intereses, por deseos, despojan a la gente de sus tierras, se matan unos a otros, se lastiman, se ofenden, se destruyen, no se respetan. Y Dios no tiene nada que ver con ello, porque Dios nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Si la persona que mató a mi padre hubiera comprendido eso y hubiera sido un creyente real, no hubiera matado a mi papá, ni se hubiera vendido quizás ni tendría que trabajar matando a personas por dinero. Pero eso nadie me lo explicó, yo lo entendí. Y cuando comprendí el valor de la fe y la importancia de lo que realmente es Dios en la vida de las personas y comencé a creer, a incrementar mi fe y comprendí que Dios había derramado su sangre por mis pecados, comprendí que Dios era diferente a una religión y que Dios siempre estuvo ahí ayudándonos me cambió completamente la vida y cuando comprendí y creí que él había derramado su sangre por nosotros para que tuviéramos vida eterna y perdón de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras malas acciones y le entregué mi vida y confié en él y lo confesé como mi único Señor y suficiente Salvador, cuando entonces todo empezó a cambiar y empecé a comprender lo que no entendía al creer en que él había derramado su sangre por mí. Yo le pedí con todo mi corazón que me diera algo para poder ser utilizado para un bien social. Y entonces se me iba el sueño a las 2 de la mañana y comenzaba a escribir y a escribir y a escribir todo lo que venía. Venían ideas, un montón de, de información, de cosas que no podía comprender pero que sabía y entonces empecé a plasmarlas y lo que salió fue mi DVD que habla del miedo a la muerte, enfermedad y delincuencia. Y cuando se me ocurrió hacer esta conferencia fue porque un amigo que conocí, en una campaña de ayuda social al cual le compartí de mi fe y de algunas circunstancias y que este chico logró dejar las drogas al escucharme. Él muy contento fue a predicarle a su abuelita de mí y entonces él me empezó a marcar por teléfono e insistir que fuera a su casa, que si podía dar una plática, que él iba a invitar a sus amigos pero yo le decía que yo no hablaba en público, que yo no no, no, nunca había hablado y que una plática no, que, que yo no, yo no sabía hacer eso. Y él insistía y insistía. Y entonces yo le dije a Dios que podía hablar, no? Y cuando comencé a ver en mi vida las situaciones que había vivido y que ya no tenía miedo y que comprendí muchas cosas, fue ahí entonces cuando se me ocurrió dar esta conferencia. Al compartir la conferencia en su casa, al final su abuelita me pidió que si podía... Hacer una oración por ella. Lo hice. Después de hacerlo me dijo que le habían detectado cáncer. Estaba muy preocupada. Y entonces le pedimos a Dios por su salud al terminar la conferencia. A la semana me habla mi amigo nuevamente para insistirme que volviera a ir a su casa, que tenía algo muy importante que decirme. Entonces fui y su abuelita me compartió que había sido sanada de cáncer. Y así como ese milagro empezaron a suceder más cosas en las conferencias y durante las conferencias personas que sanaban, personas que cambiaban su vida, personas que lograban conquistar sus sueños. Pero cuando yo le platicé a mi mamá que quería llevar a cabo esta gira, pues ella no estaba muy de acuerdo. Me invitaron a hacer una locución de eventos en Matamoros, ahí me acercaron con el presidente municipal. Me preguntaron que si tenía algo para jóvenes, para las familias, si tenía algún tema o qué más hacía parte de la radio. Entonces yo ya tenía la conferencia armada después de haber hecho una estadística, un análisis, una investigación de cuáles eran las principales problemáticas que afectaban a las personas y encontré que el miedo era un factor que hacía que las personas pudieran acabar hasta con su vida y que yo era un testimonio de ello. Entonces me dieron la oportunidad de poder llevar a cabo una conferencia, quedaron de llamarme, pasaron varios meses, pensé que se les había olvidado y cuando me llamaron me dijeron, hay una camioneta, hay hospedaje, hay alimentos, hay un presupuesto, queremos hacer una gira contigo, pero primero queremos escucharte. Y la primera conferencia que di fue en el auditorio del Palacio Municipal de Matamoros, juntaron a una de las escuelas más problemáticas de la región, estaban todos los directores de gobierno, y comencé a dar la conferencia. Al final les encantó. Aplausos, abrazos, lágrimas. Testimonios se hicieron presentes al terminar la conferencia. Me entregaron una agenda. Me dijeron que nuevamente me iban a llamar. Pasó el tiempo. Igual pensé que ya se les había olvidado. Me llamaron. Me dijeron que había una camioneta. Que no me preocupara por nada. Que me iban a poner seguridad. Y que entonces querían llevar esta conferencia en un recorrido. Por todo Matamoros. Inicialmente, como comentaba, solamente era la conferencia y se llamaba Venciendo tus miedos. Y fue ahí cuando entonces me tocó vivir la balacera que comenté al inicio. Y de ahí llegué a otros estados, a Reynosa, y ahí viví otras balaceras y otras circunstancias y otras situaciones que se enfrentaron. Y gracias a Dios regresé vivo. Nunca pensé que iba a ser empresario, actor, productor, escritor conferencista, que iba a presidir una asociación, que iba a tener un catálogo de más de 60 conferencias, que me iba a dedicar a motivar, a concientizar y que iba a hacer campañas de prevención de valores para los gobiernos y que empresas me iban a patrocinar y que me iban a apoyar para que yo pudiera llegar a miles de corazones y que iba a recorrer gran parte de la República Mexicana, jamás imaginé que eso iba a pasar al vencer mis miedos. Y sueño que tengo, sueño que lucho por lograrlo y hasta que no lo veo realizado, no lo dejo. Jamás pensé que iba a hacer esta grabación y que tú me ibas a escuchar. Jamás pensé que mi vida iba a cambiar por completo, que esta gira me iba a dejar grandes testimonios, que iba a dar entrevistas a medios, que iba a pisar recintos de miles de cientos de personas escuchándome. Jamás pensé que la UNESCO me iba a certificar, que iba a representar a mi país en Tabasco ante la UNESCO. Si alguien me hubiera dicho... Cuando yo estaba a punto de suicidarme o cuando yo me drogaba, alguien me hubiera dicho: el día de mañana tú vas a ser empresario, locutor de televisión, de radio, vas a dar conferencias, vas a motivar, vas a evitar que personas tomen malas decisiones y se suiciden cuando te escuchen al dar una plática. Yo hubiera dicho: estás tonto, estás drogado, estás mal de la cabeza, tú no sabes el infierno que yo vivo, tú no sabes la falta que me hace mi papá problemas que he tenido que enfrentar, las situaciones que he tenido que vivir, tú no sabes cómo es la relación entre mi madre y yo, tú no sabes las carencias que hemos tenido que enfrentar, la escasez, que nadie nos ayudó, tú no sabes el odio y el rencor que yo tenía en contra de Dios, tú no sabes el vacío, la tristeza y cuántas lágrimas derramé, tú no sabes por todo lo que pasé y quizás podría contarte muchas cosas más. Jamás pensé en capacitar empresas, gobiernos, y poder ayudar a contribuir y hacer algo por la sociedad de estos tiempos. Hay una conferencia que fue muy importante y determinante para mí. Al llegar a Atizapán, un municipio del Estado de México, ya tenía yo galardones, había salido en el periódico Reforma, en la televisión, y mi mayor anhelo era que un día mi mamá me acompañara. Y después de cinco años hubo una conferencia que marcó mi vida en este municipio que mencioné. Habían cambiado la fecha, era la conferencia para todos los funcionarios, para todo el personal del gobierno. Pensé que nadie iba a asistir porque de una semana a otra reagendaron. Sin embargo, al llegar temprano, poco después llegó mi mamá. Después de cinco años de esperar que me acompañara, por fin ella asistió a esta presentación. Mamá llegó muy temprano y me dijo, hijo, me costó mucho trabajo llegar, eh, había calles cerradas, mucha seguridad, aunque va a haber un evento o algo aquí alrededor, no te preocupes por cuánta gente ha de venir, tú da lo mejor de ti, échale muchas ganas, aquí estoy contigo, que Dios te bendiga. Me abrazó y me dio un beso en la frente. Me fui atrás del escenario a tomar mi lugar, de repente empieza la presentación, menciona mi nombre, tomo el micrófono. A mi lado estaba el presidente municipal y entonces los aplausos, las ovaciones, tenía los medios de comunicación al frente de mí. Yo no lo podía creer, estaba lleno, estaba a reventar, había hasta gente de pie. Y ahí fue cuando por primera vez mi mamá me acompañó. Esa conferencia fue de las mejores de mi vida. Y en la noche, al dormirme, mi mamá entró a mi recámara, se sentó como lo hacía mi padre, me abrazó, me pidió perdón. Por no haber creído en mí y en mi gira, me bendijo y me gané su respeto. A partir de ahí empezó a mejorar la relación entre ellos. Es mi mejor amiga y ahora yo la apoyo conforme mis posibilidades. Jamás pensé que yo pudiese contribuir a los gastos de la casa. Yo tenía miedo a la economía por las carencias que en un momento dado tuve. Y ahora mi mamá es mi mejor amiga. Platicamos de todo. Me acompaña a mis presentaciones. Ora por mí. Y me bendice. Lo que más le puede doler a una persona es que su familia no crea en sus sueños. Y tú como padre y tú como madre, quiero que tú entiendas lo siguiente. A ese muchacho, a esa mujer que regañas, que le exiges, que lastimas, que humillas, ¿no te has dado cuenta que en tu casa, aquel que golpeas o aquella que regañas va a ser el próximo empresario, gobernante? psicólogo que puede a lo mejor salvar vidas, escritor, cantante, persona de éxito que va a cambiar el rumbo de nuestra sociedad y de nuestro país, que es el futuro de México y el mundo, y está ahí en tu casa. Pero si tú no crees en sus sueños y no los impulsas a lograrlos, todo puede cambiar, como también en tu casa puede estar el próximo narcotraficante, bebedor, drogadicto o persona que va a matar a otros. Como también puede estar el próximo abogado que va a defender a aquella persona que necesita justicia. O aquel doctor que va a salvar vidas. Está en tu casa. Tú tienes que creer en sus sueños. Tú tienes que motivarlos. Y podría decirte más cosas. Pero quiero que ahí donde estás puedas tener un momento para hacer una reflexión conmigo y culminar esta conferencia. Ahí donde estás quiero que nada te distraiga. Olvídate del teléfono de lo que está a tu alrededor o busca estar a solas en este momento, pero no dejes de escucharme. Quiero que cierres tus ojos, que pongas tu mano derecha en tu corazón y que sientas cómo late tu corazón. Tal vez ese corazón ha sido herido, maltratado, humillado, despreciado, tal vez ese corazón está destruido, pero quiero que sientas cómo late, porque mientras ese corazón lata, habrá esperanza. Y cada latido del corazón es un recordatorio de que estás vivo y que tienes una oportunidad de vencer tus miedos y alcanzar tus sueños. Sabes, a lo mejor tú necesitas un milagro en tu vida, pero el milagro más grande que puedes experimentar en este momento es que ese corazón lata. Desde que tú fuiste formado en el vientre de tu madre y empezó a latir ese corazón, hasta este momento, cuando tú cierras los ojos para dormir, tu corazón no ha dejado de latir. Mientras tú descansas, tu corazón trabaja para darte vida. Y tú no sabes cuándo va a ser la última vez en la que puedas volver a abrir tus ojos y volver a ver a las personas que amas, que quieres. Tú no sabes cuándo va a ser el último latido, pero mientras estés vivo tienes la oportunidad de disfrutar, de alcanzar, de soñar, de vivir y de hacer todo aquello que te gusta. Pero el día que deje de latir tu corazón, todo se habrá acabado. Y tú no sabes cuánto tiempo más te queda de vida, tú no le puedes exigir al corazón: hoy lates, mañana no. Ese es un regalo maravilloso que tú tienes hoy, y tal vez tu vida ha sido difícil, tal vez has pasado por peores cosas que las mías, tal vez has atravesado injusticia y situaciones que lamentas, tal vez ese corazón está lleno de culpa, de odio, de rencor, de resentimiento, de tristeza. Pero cuánto tiempo más vas a seguir viviendo como has vivido el día de hoy? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir lastimando tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar lleno de coraje en contra de alguien, cargando con dolor por el pasado, culpándote a ti mismo por no disfrutar lo que hoy tienes y lamentándote por lo que no hiciste o por lo que debiste de haber hecho? ¿Cuánto tiempo más crees que te quede de vida? Yo quisiera preguntarte ahí donde estás si quisieras vencer tus miedos. Tal vez no te veo, tal vez no te conozco, pero hoy te digo que puedes vencer tus miedos. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, sintiendo cómo late tu corazón, quiero que te imagines esta historia. Un día muy de mañana, temprano, estaba un señor preparando un portafolio lleno de documentos. Al observar el reloj, se da cuenta que era demasiado tarde. Se empieza a enojar porque entonces ya el tiempo apremiaba al darse cuenta a su hijo que el padre se iba corrió tras de él y entonces él sacaba el auto y al cerrar la reja el niño corriendo tras de él con los brazos abiertos gritó papito el padre lo miró fue a él y el niño lo abrazó de las piernas el padre lo miró fijamente y lo regañó le dijo qué haces aquí métete el niño le dijo papá al ver que te ibas, quería despedirme y decirte que Dios te bendiga y que tengas un buen día. Entonces el padre se enojó, lo metió a nalgadas, lo sentó en el comedor, y observándolo fijamente, le dijo: Obedece mucho a tu madre, porque tú eres el hombrecito de la casa. El padre se dio la media vuelta y se fue. El niño comenzó a llorar y no entendió por qué le dijo esas palabras a su padre. Elías se le hizo eterno en la escuela. El niño esperaba con ansia que llegara la noche para ver a su papá al regresar de trabajo. Al llegar la noche dieron las siete, las ocho, las nueve de la noche y el padre no volvía. El sueño lo venció. Al día siguiente el niño se despertó y corrió a la habitación donde estaba su madre y le dijo Mamita, ¿dónde está mi papito? La madre con miedo le contestó No lo sé, hijo, no regresó de trabajar. Espero esté bien. Entonces el miedo se empezó a apoderar del niño. El niño anhelaba ver a su padre y no sabía nada de él al estar a la escuela. El niño se comprometió consigo mismo a no dormir hasta ver a su papá. Nuevamente ese día en la noche dieron las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 de la noche, las 12, la 1 de la mañana y el padre no volvía, horas más tarde o más temprano. Después de tanta espera, el padre regresó, pero en un ataúd. Y aquel niño no pudo volver a ver a su padre, no pudo preguntarle el porqué de esas palabras. Y si ese niño hubiese sabido que era la última vez que iba a ver a su padre, lo hubiera abrazado más fuerte. Ese niño del cual te estoy narrando esa historia soy yo. Si yo hubiera sabido que mi papá iba a morir, que era la última vez que lo iba a ver, le hubiera preguntado tantas cosas, lo hubiera disfrutado más, le hubiera dicho que lo amaba, que lo quería, pero tal vez tú sí tienes a tu mamá, a tu papá, hay alguien que te ama, que te quiere, que te espera, que te necesita, pero tal vez el orgullo, el rencor, el odio, la tristeza, el coraje... Te está robando la oportunidad de poder tener paz en el corazón y de atreverte a expresar sin miedo y decir verdaderamente lo que sientes a tus seres queridos. ¿Cuánto tiempo más crees que te quede de vida? ¿Cuánto tiempo más vas a estar enojado, con odio, con rencor, con tristeza? Tú que sí tienes a tus padres, tú que sí tienes a tu papá, disfrútalo, ámalo, perdónalo, habla con él sin miedo. Habla con tu mamá, o si no tienes a tu mamá o no tienes a tu papá, pero tienes un familiar o un ser querido, disfrútalo para que después no venga el hubiera y no haya algo que lamentar y tengas miedo de vivir. Sabes, si tú te atreves a poner ese negocio, esa empresa, si tú te atreves hoy a vencer tus miedos, de ti va a salir el recurso para que otros puedan comer y alimentar su familia. Si tú te preparas, si tú estudias, si tú comienzas a vencer tus miedos, vas a realizar grandes cosas. Pero hoy tienes que vencer tus miedos. El motivo de esto que estás escuchando es que venzas tus miedos. A toda causa tienes que hacer y tomar esa decisión. ¿Cuánto tiempo más vas a estar llorando, deprimido? No es justo que vivas con miedo. Hoy te pido con el corazón que ahí donde estás, si tú te identificaste con algo y quieres vencer tus miedos, levanta tu mano derecha en lo alto y si te cansas cierra el puño y haz hacia adelante, hacia atrás como si fueras a golpear, pero con tu puño en lo alto. Yo quiero llevarte a unas palabras que salgan desde lo más profundo de tu corazón con convicción, con fe, con valentía. Si tú quieres vencer tus miedos ahí donde estás, repite conmigo fuerte, con una voz convincente, como si verdaderamente quisieras vencer tus miedos. Repite conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Hoy decido vencer absolutamente todos mis miedos, sin importar lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que me ha pasado. Y todo aquello que me ha marcado y que me ha producido temor, hoy creo con todo mi corazón que se termina en este momento. Porque yo no soy ningún fracasado, ningún error de la vida. Yo soy alguien capaz, fuerte, valiente, que puede lograr todo aquello que se proponga. Porque hoy creo que venzo mis miedos. Hoy se va de mi mente, de mi alma y de mi corazón todo aquello que me ha producido temor. Todo aquello que el miedo me ha robado. Hoy se termina. Hoy se va el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la soledad, a la pobreza. Hoy creo que mis sueños son posibles. Y hoy me comprometo conmigo mismo hasta el último latido de mi corazón por luchar por lo que amo, por lo que quiero, por lo que necesito, por lo que deseo, por lo que espero, porque para mí no hay imposibles, porque yo soy una persona llena de cualidades, de virtudes, de talentos, única y especial. No soy ningún fracasado, soy alguien que puede lograr todo lo que quiere y todo lo que anhela. Hoy decido ser libre de todo temor, hoy se va la angustia de mi mente, de mi alma y de mi corazón, se va todo el miedo que he durante años hoy se termina el fracaso hoy se termina la pobreza hoy se termina la enfermedad porque hoy decido ser libre de todo miedo y de todo temor hoy creo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas que mis sueños son posibles hoy me levanto con fuerzas nuevas hoy comienzo a creer hoy comienzo a vivir libre sin temor porque hoy me comprometo conmigo mismo a luchar por todo aquello que anhelo hasta el último latido de mi corazón. No me daré por vencido hasta lograrlo. Y hoy decido perdonar a todos aquellos quienes me han hecho la vida imposible. A todos aquellos quienes me han hecho sentir mal. Hoy los perdono. Hoy los bendigo. Hoy he vencido mis miedos. Hoy mis sueños son posibles. Y hoy comienzo a vivir libre. Sin miedo. Si tú has dicho estas cosas y las has creído, por tu fe te será hecho. Y hoy comienza una nueva vida en ti. Hoy comienzas a vivir sin miedo. Hoy te levantas, hoy sanas, hoy te restauras. Tus sueños son posibles. Hoy cambia tu vida. Hoy consigues ese título, ese trabajo. Mejorará a tu familia. Tendrás valor. Fuerza y alegría, porque tú estás destinado a lo mejor de la vida. Que Dios te bendiga. Quiero que guardes estas palabras por siempre en tu mente, alma y corazón. Nunca te des por vencido. Si una puerta se cierra, seguro el intento de tocar encontrar la idónea y la que se te abrirá donde hallarás grandes cosas. El que busca encuentra y al que toca se le abrirá. No tengas miedo, esfuérzate y sé muy valiente. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé valiente, no desistas, no desmayes, no te des por vencido, que no desfallezca tu alma, inténtalo hasta lograrlo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Sé paciente con la mira siempre hacia adelante. No eres ningún fracasado, el fracasado es aquel que se da por vencido antes de intentarlo. Nunca dudes de ti, no tengas miedo. No tomes en cuenta los comentarios que te hagan en contra. Lucha por lograr tus sueños. Todos tenemos sueños. El reto es lograrlos y hacerlos realidad. El problema no está en el gobierno, no está en la política, no está en el dinero, no está en tu familia, no está en la religión. Está en tu mente y en tu corazón. Y el único que puede cambiar esa mentalidad y ese corazón eres tú mismo. Del tamaño de tu fe será tu éxito. Y cada amanecer... Es una oportunidad para brillar, alcanzar, soñar y vencer tus miedos y Dios va contigo. Venciendo tus miedos, alcanzarás tus sueños. Se despide de ti, tu amigo Oliver Ruiz. Gira del Miedo, conferencia, magistral, venciendo tus miedos, Oliver Ruiz. ¿Y tú a qué le tienes miedo?